No lo he comprobado. ¿Qué, cómo vas a empezar? Hola. Bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias a todos por estar aquí una tarde de un jueves, que seguramente tendré más cosas que hacer, pero aquí estáis a tope aprendiendo cosas. Bienvenidos a MathG. Si alguien no lo conoce, contaré muy muy brevemente de qué va. Nos juntamos más o menos cada mes para hablar de Android, de cosas relacionadas de mobile, alguna vez soft skills, y cualquiera que quiera hablar, quiera dar una charla en el MathG, que me hable a mí o a Miguel, que no le veo, tiene que estar también, es ese chico de ahí, y nos lo decís. Nosotros nos encargamos de organizarlo, de moverlo, ¿vale? ¿De qué va esto de las Lightning Talks? Son charlas muy breves, de máximo 15 minutos, al menos es lo que hemos puesto nosotros aquí. Y son 15 minutos incluidas las preguntas. Lo que sí que os pido es que intentéis hacer las preguntas en el networking. Como vamos así justos de tiempo y vamos rápido, pues no sé. Yo creo que es mejor que lo hagamos al final y además hay mejor rollo. Si lo hacemos ahí en el networking es como más personal, ¿no? Más face to face. Esta es la agenda. El primero es Pablo Azaña. Se ve... Bueno, me las he dado de guay en preparando las salas, he puesto el nombre en otro formato y se ve fatal. Sí, pues Pablo Azaña va a dar la primera charla de cuando Gherkins conoció Android, que nos van a contar cómo están automatizando las cosas en su trabajo en eDreams. La segunda es de Antonio, que hablará sobre las corrutinas de Kotlin en Android. Siguiente es Miguel, que nos dará una charla de soft skills, de cómo decirle no a tu jefe. Mobile Backend, de Miguel Selma, que está aquí. Saúl nos contará cómo, nos dará una charla de cómo dar charlas. Olmo, productividad en Android, que tenemos aquí delante también. Y por último, Pablo, nos hablará de cómo funciona Mapbox. Sorteos, vamos a sortear al final dos libros, el de Antonio, que nos lo ha patrocinado, nos lo ha cedido para que lo sorteemos aquí en el evento y le damos las gracias. El segundo es el de Software Craftsman, lo patrocina Shifted, es la empresa para la que trabajo. Y por último también, bueno, son de Shifted también, me han dado como 10 o algo así. No sé muy bien cómo describirlo, no son los típicos plastiquitos estos que ponemos en la webcam para que no nos vean. Bueno, pues si hacéis algo extraño con el portátil y no queréis que nadie os vea, lo ponéis programar, por ejemplo, ¿no? Y para entrar en el sorteo tenéis que usar este hashtag. Al final, entre todos los que estéis aquí, lo sorteamos y tenéis que poner eso, un tweet con ese hashtag. Y por mi parte esto es todo. Muchas gracias por venir y empezamos la primera. ¿No hace falta que utilice entonces el micro este? Hola. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. En la charla esta rápida que daré hoy hablaré un poco de cómo organizamos en la empresa lo que ha comentado Alex, ¿no? Cómo estamos automatizando y cómo estamos utilizando BDD para ello, ¿vale? Bueno, un poquito sobre mí. Como ha dicho Alex, me llamo Pablo y si necesitáis contactarme, pues podéis hacerlo por email, por Twitter o por la calle o por donde queráis. Algo de contexto rápido para poneros un poco en contexto sobre qué problemas son los que nos hemos encontrado y cómo los estamos intentando resolver. Nosotros en la empresa trabajamos con Kanban.
Esto significa que vamos tirando del trabajo conforme vamos teniendo capacidad para ir sacando cosas adelante. No trabajamos en sprint cerrados, en donde a lo mejor decimos que hay 2 semanas y concretamos una cantidad de trabajo que tiene que entrar en esas 2 semanas, sino que utilizamos la metáfora del tren de releases. Establecemos un tiempo sobre el que, a partir del cual vamos a sacar una release. Si establecemos 2 semanas, pues todo lo que quepa en ese tiempo de 2 semanas, conforme vayamos teniendo capacidad para ir sacando cosas, la sacamos a la calle. Eso significa que cada 2 semanas, más o menos, hacemos lo que nosotros en la empresa llamamos sanity, ¿vale? Que son las pruebas de regresión que pasamos para asegurar y garantizar que no se está rompiendo nada, ¿vale? Es como una batería de pruebas en donde, pues eso, hacemos como todas las pruebas para certificar que todas las funcionalidades están funcionando como tiene que ser. Y esta es la cara que pone nuestro QA cada vez que tenemos que decirle que vamos a empezar un sanity, ¿vale? Porque al principio lo que estábamos haciendo es que nuestro QA era el que se encargaba de hacer todas las pruebas manuales, ¿vale? Teníamos un QA para el equipo y él hacía todas las pruebas. Esto nos daba un problema principal, era que la regresión era muy larga. Nuestro QA estaba un poco harto de enlazar un sanity tras otro sanity, se tiraba todo el tiempo de su día a día haciendo sanities, y para solucionarlo decidimos repartirnos las pruebas que hacemos de manera manual. O sea, todo el equipo ayudaba al QA a hacer estas pruebas. Y además decidimos empezar a automatizar, para que todas esas pruebas no tengamos que hacerlas de manera manual, sino que pasemos los test funcionales, ¿vale? Esto nos dio lugar a otro problema, y es que cuando nos llegaban las historias que teníamos que certificar, nosotros que no somos QAs, pues muchas veces no sabíamos cuáles eran los criterios de aceptación que esas tareas tenían que cumplir, ¿vale? Nos llegaba una tarea y no sabíamos decir cuándo o de qué manera certificar que eso estaba funcionando como tenía que funcionar o no. Para eso, pues empezamos a un poco pensar qué soluciones nos podrían ayudar, tanto en la automatización como en la definición de las historias de usuario, y pensamos un poco en BDD, ¿vale? Para ponernos un poco en contexto, podríamos considerarlo como una evolución del TDD, pero las pruebas, en vez de ser pruebas unitarias, son pruebas que van a certificar el comportamiento, ¿vale? Certifican que el comportamiento de nuestra aplicación es el correcto. La definición de estas pruebas se hace en un lenguaje ubicuo, ¿vale? Un lenguaje ubicuo al final es un lenguaje que todo el mundo puede hablar, no es un lenguaje técnico, es un lenguaje en donde nuestros product owners pueden aportar, ¿vale? Porque es un lenguaje más cerca del lenguaje natural. De esta manera todos podríamos colaborar, o todos colaboramos en la definición de estas pruebas funcionales, ¿vale? Desde nuestro product owner, nuestros QAs, nosotros mismos. Estas pruebas las estamos haciendo durante el refinamiento. Nosotros llamamos refinamiento a las reuniones de grooming que tenemos en las fases iniciales de nuestro desarrollo, antes de ponernos a desarrollar una tarea, en donde pensamos un poco las particularidades del desarrollo que va a tener una funcionalidad. Estas pruebas que definimos durante el refinamiento, además, nos sirven como criterio de aceptación, porque ahora veremos un poco cómo funciona el lenguaje que utilizamos para BDD, que es Gherkins, y veréis cómo nos puede ayudar a definir estos criterios de aceptación, de modo que cuando las historias llegan a este sanity, pues sabemos si cumple los criterios de aceptación o no, porque los criterios de aceptación están muy claros. Y de esta manera, los requisitos de negocio forman parte del proceso de desarrollo. Es decir, el negocio se involucra también desde el principio en esta parte, que forma parte al final del proceso de desarrollo. Como he dicho, para eso utilizamos Gherkins, ¿vale? Que es pepinillos en inglés. Y además el lenguaje de Gherkins es muy sencillo. Como comentaba, es algo que los product owners o cualquier perfil no técnico puede entender, ¿vale? Solo necesitamos conocer 5 palabras, que son feature, escenario, given, when y then, ¿vale? Feature especifica la funcionalidad, el escenario, los distintos escenarios que queremos testear para esa funcionalidad, y luego given, then, when. Given nos sirve para definir el contexto sobre el que se ejecutarán esas pruebas. Por ejemplo, dada la pantalla de assert, como veremos ahora en el ejemplo que voy a poner después, when es un poco las acciones que tiene que hacer el usuario para alcanzar, digamos, lo que se tiene que cumplir, ¿vale? Que sería la parte del then. Creo que se ve bien, ¿vale? Pero esto es un ejemplo de un Gherkins que nosotros tenemos en nuestra aplicación, ¿vale? La feature que queremos testear es al final que se pueda hacer una assert. El escenario es probar las diferentes cabin class, las diferentes selecciones de cabin class, y luego vemos ahí el given es como la precondición, es el contexto. Given, dada la pantalla de search,
cuando el usuario selecciona una clase y el usuario elige un tipo de vuelo, entonces aparece un vuelo y además la clase corresponde a la clase que el usuario, la clase de ese vuelo corresponde a la clase que el usuario seleccionó, ¿vale? Y luego aquí abajo vemos como los distintos examples. Esto significa que nuestro escenario se ejecutará tantas veces como ejemplos tengamos con estas combinaciones, ¿vale? Realmente se ocurrirán 5 ejecuciones de este escenario con las combinaciones. Primero probaremos como class all y type one way, economy, one way economy, premium, one way economy, one way premium y así. Para interpretar Gherkins, lo único que tenemos que hacer este Gherkins tenemos que incluirlo en un archivo .feature, ¿vale? Que va a estar en nuestros assets de nuestro proyecto. Para interpretar este Gherkins, nosotros utilizamos una librería basada en Cucumber, ¿vale? Es una librería propia que nosotros vamos modificando, al final es un fork de Cucumber, porque nuestro proyecto tenía como algunas particularidades que no permitía la utilización de Cucumber, pero al final es Cucumber. Nosotros tenemos nuestro feature test runner, que es como el instrumentation test runner que nosotros vamos a utilizar, que lo que hace va a ser buscar las features, los escenarios y ejecutar los tests. Y además tiene un parser de Gherkins, que es el encargado de parsear esta frase de Gherkins en acciones concretas de nuestros tests. Y lo único que tenemos que hacer es especificarle con el feature options cuál es el punto feature que tiene que buscar, ¿vale? En nuestro caso es los tests del search están en el search.feature. Luego, estas frases que nosotros especificamos en el punto feature se van a mapear con métodos concretos, ¿vale? Métodos concretos de nuestros tests. Ahí tenemos, por ejemplo, el given search page, que lo que estamos haciendo es dar contexto, lo que hacemos es lanzar la search activity y, bueno, si necesitamos en este caso, pues darle permisos para el location. Igual con el when, va a llamar a otro método, igual con el then, va a hacer otra comprobación. Como veis, aquí no hay nada de expreso, ¿vale? Porque estos métodos, como los tenemos nosotros, ahora veremos como un diagrama general, un poco en donde se ve todo, pero estos métodos queremos que definan el qué, no el cómo. Para definir el cómo, lo tenemos como delegado en robots, ¿vale? Bueno, es como los page object estos de Selenium y eso. Hay un enlace al final en donde Jay Wharton cuenta un poco cómo funciona el tema de los robots y un poco todo eso. Y bueno, un poco un diagrama cutrecillo de cómo organizamos. Tenemos el punto feature, tenemos nuestro test runner que va a identificar estos punto features, los va a parsear, los va a convertir en acciones concretas de nuestros test classes, de nuestras clases de test, y estos test classes al final llamarán al robot, que es un poco lo que es dependiente de Expresso. Tendremos como nosotros lo tenemos, es un robot por cada pantalla. Y estos robots lo que tienen son las acciones concretas que el usuario puede hacer sobre la pantalla. Pues clicar en un botón, escribir un texto, hacer scroll o lo que necesitemos. Y esto matcha bastante bien con el tema del Gherkins. Porque al final esta clase tiene, digamos, como las frases de los test que queremos ejecutar. Este es nuestro QA después de esto, cuando se liberó un poco de todo el tema de los sanities. Y estos somos nosotros ahora intentando hacer que los test de Expresso funcionen y que pase la batería de pruebas, ¿vale? Y ya para terminar, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, quería hacerlo bastante rápido. Como ha dicho Alex, trabajo en Idrims Odigeo. Esto es un poco el equipo Android. Hay más gente por aquí que no es del equipo, gente de backend, de iOS, aparte de gente de esta gente que es del equipo de Android. Y algunos enlaces de interés, bueno, pues el proyecto de Cucumber lo tenéis ahí, y lo de los testing robots que comentaba de Jay Wharton explica bastante bien un poco este patrón y cómo organizar el código. Y ya está, no sé si tenemos tiempo para preguntas o la dejamos para luego. No sé ni cuánto ha tardado, yo 5 minutos. O... Quedan 5 minutos para preguntas. Así que, si tenéis alguna ahora o preferís esperaros para el final. Te paso el micro. Venga, para vale. Los del streaming. Buenas. Hola.
¿Hacéis test end-to-end o tenéis algún tipo de moqueo para todas las dependencias externas, tipo NET, tipo base de datos, tipo...? Sí, o sea, para por ejemplo, para el tema de peticiones al servidor, tenemos un mock server. O sea, conforme lo tenemos montado ahora, realmente estamos haciendo peticiones reales. Lo único que tenemos como un mock server en un servidor aparte, que nosotros configuramos en el setup del test. Es decir, este mock server nosotros le decimos... te voy a hacer una petición tal y espero que tú me respondas pues con un 404 o con un 200 y esta respuesta, de modo que nuestros test son predecibles, o sea, sabemos en todo momento qué es lo que esperamos recibir. Vale. ¿Más preguntas? A ver. Yo creo que, bueno, yo creo que uno de los problemas que siempre solemos tener suele ser quién se encarga de definir esos criterios de aceptación. Uh-huh. Normalmente, ¿qué flujo tenéis para poder...? Porque has dicho que todos trabajaban en los criterios de aceptación. Sí. ¿Cuál es el flujo que tenéis de desarrollo o de creación de las tareas para poder generar esos criterios? Vale, sí, pues es un poco complejo, ¿vale?, con todo el tema de Kanban y de cómo organizamos un poco este flujo de trabajo. Nosotros en las fases iniciales de la definición de las tareas, o sea, una tarea empieza siendo una idea, que es un titular, es algo como súper abstracto, no hay nada concreto. Esa tarea luego pasa a un estado de review, en donde se hace un impact mapping, se decide si se va a hacer o no, si merece la pena, si no, un poco viendo pues pasta que puede dar, impacto en desarrollo, complejidad, no sé, dependiendo de ciertos ejes de este mapa. Y luego lo siguiente es esto refinement o esto groomings, ¿vale? Ahí esta épica, esta historia, esta idea... se va refinando y se va dividiendo en historias de usuario más pequeñitas. Es en ese momento en donde se definen estos gherkins, ¿vale? En estos refinement, sí, en estos refinement participa todo el equipo. Además, no solo el equipo Android, sino que como normalmente las historias de usuario son iguales para o muy parecidas en Android y en iOS, pues todo el equipo colabora en la definición de estos gherkins. Nos gustaría que el producto se involucrara más, la verdad, pero bueno, es algo que poco a poco iremos consiguiendo. Esto del gherkins también es aplicable a iOS, quiero decir, ¿podéis definir algo en la historia que acabe siendo común para los tres de los dos productos? Sí, de hecho los gherkins son comunes para tanto para Android como para iOS. Luego cada uno tiene su implementación, nosotros tiramos por Expresso, iOS está tirando por su movida para testing, pero sí, la definición de los gherkins es común para ambas plataformas. ¿Preguntas? Vale, venga, Montero, dale. Es que si no, no te voy a llegar. Bueno, yo quería saber si las pruebas de regresión las pasáis siempre sobre el mismo emulador, sobre un dispositivo físico y siempre es el mismo, porque lo que me encuentro con Expresso es que es una fiesta de las APIs y un mismo test te puede ir en una serie de APIs y en otra no. Sí, si ves esto, ¿vale? Es un poco por eso, ¿vale? Porque, o sea, nosotros ahora las pruebas de regresión las estamos pasando en una máquina que lanza distintos emuladores y nos está pasando un poco eso, que dependiendo un poco de la ejecución, una vez funciona, otra vez no, entonces nuestros tests a día de hoy no son demasiado deterministas, ¿vale? Porque no nos están diciendo realmente, o sea, porque al final perdemos la confianza en los tests, ¿no? Cuando una vez falla, otra vez no, cuando una vez pasan, otra vez no pasan, pues al final ya es como que te empieza a dar igual que fallen. Entonces, le comentaba a Alex que no era un caso de éxito, ¿vale? Que estamos arrancando con esto y estamos viendo a ver cómo cojones hacemos que funcione. Ya está. Pues gracias. Adiós. ¿Cómo me tienes que ayudar? Bueno,
Venga, niños. Calladitos, vamos a empezar. ¿Esto tiene para apuntarse? Vale, pues yo hoy os voy a hablar un poco sobre las corrutinas unidas al framework de Android. Esto es una movida que se me pasó por la cabeza, ahora os contaré por qué. Pero ya de paso me da un poco a pie para hablaros de las corrutinas, que es una novedad que se ha añadido en la versión 1.1 de Kotlin y que ahora veremos un poco más en detalle. Bueno, pues esto es lo que os comentaba, ¿no? Fue una ida de olla cuando vi una historia de una librería que mezclaba las corrutinas con el framework de Android y pasaban cosas raras ahí que ahora veremos. Bueno, pues lo primero para hablar de corrutinas y el framework es entender un poco qué son las corrutinas. Las corrutinas son, lo que os decía, una nueva feature que se añadió en la versión 1.1 de Kotlin. Todavía la ya siguen llamando como experimental, aunque ellos nos dicen que la podemos usar ya perfectamente y que mantendrán la compatibilidad, incluso aunque cambien al final un poco la feature de fondo. Y lo que consiste es básicamente en que podemos escribir código asíncrono como si fuera secuencial. ¿Y esto cómo se consigue? Pues teniendo un bloque que será el que sea capaz de soportar este tipo de llamadas y luego unas llamadas que llaman de suspensión, que lo que hacen es suspender el ciclo de ejecución y esperarse hasta que la llamada haya terminado para seguir ejecutándose. Las corrutinas en Kotlin en realidad son una definición del lenguaje, es decir, que no es algo que ya esté preparado para que nosotros lo utilicemos directamente, sino que luego las librerías se pueden construir sobre ellas para darnos la funcionalidad que quieran. Pueden utilizar las capacidades de las corrutinas para pues darnos unas características u otras. Esto es un ejemplo de una de las librerías que ya funciona en Android, porque en función de cómo se... Esto suena un poco... A ver. Sí, pero sería un poco... Ahí, mejor. En función de cómo se implemente, pues nos puede valer para Android o no, en función de si está utilizando funcionalidades de Java 8 o no. Entonces ya hay librerías creadas que nos permiten utilizar las corrutinas en Android. Esta es una de ellas, que lo que nos permite es crear un bloque async. Esta palabra inicial, la que os digo que genera el bloque en la que podemos hacer los bloques de las llamadas de suspensión, se puede llamar como queramos. Aquí la han llamado async un poco por mantener la nomenclatura de async await de C#, que no sé si alguno lo habréis visto, esto os recordará un poco a ello. Y luego lo que podemos hacer es meter las llamadas dentro de bloques await, y entonces lo que ocurrirá es que hasta que el código que hay aquí dentro no haya terminado, esta línea se queda suspendida y no continúa el flujo dentro del async. Entonces nos podemos parar a esperar nuestro listado de gatos sin necesidad de crearnos un callback que luego llamemos cuando hayamos finalizado, etcétera. A ojos del lector esto parece código secuencial. Lo mismo podríamos hacer en un segundo punto. Queremos recuperar otro listado de elementos, pues volvemos a hacer una llamada y esto vuelve a quedar bloqueado hasta que termina, y finalmente, pues yo que sé, podríamos juntar las dos listas y actualizar los datos como fuera en nuestra interfaz de usuario. Decir que todo lo que está fuera de los awaits se ejecuta en el hilo de interfaz de Android, y lo que está adentro se ejecutan. Podríamos hablar de hilos secundarios, pero lo que está generando las corrutinas es algo que llaman hilos ligeros, que son un poco más eficientes que los hilos, porque en realidad puede estar utilizando un mismo hilo para varios ligeros, y porque además se pueden cancelar en cualquier punto, cosa que con los hilos es un poco más complejo de hacer. Y lo que os decía, ya hay varias librerías desarrolladas que utilizan esta funcionalidad de corrutinas. La primera es la de Kotlin X Corrutines Android, que la ha creado Kotlin, que lo que le falta es un bloque de estos await. Nosotros podemos crear cualquier función que nosotros creemos, le podemos añadir la palabra suspend y eso está indicando que va a ser una función de suspensión. Algunas librerías ya nos dan una función genérica en la que nosotros podemos meter lo que queramos y que es la propia función de suspend. Entonces, esta segunda función es la que le falta
a esa librería. Si nosotros vamos a trabajar con la suspensión por nuestra cuenta, podríamos utilizar esa librería directamente. Luego es la del ejemplo que os he enseñado, es esta de Async Await. Luego hay otra que se llama Async Await Android, que es muy parecida a la segunda. Y por último está Anko, que para los que hayáis trabajado un poquillo con Kotlin sabréis ya que es una librería que nos simplifica el trabajo en Android utilizando Kotlin. Pues nos da, por ejemplo, para crear interfaz de usuario por código en vez de por XML, o nos da para facilitar el trabajo con SQLite, con diálogos, un montón de cosas. Y aparte, en la versión 0.0.10 beta han añadido temas de corrutinas. Y aquí es donde a mí me saltaron las alarmas, porque vi una cosa que era algo así como que corrutinas que se ejecutaban dentro de los listeners de Android. Y entonces dije yo un poco, ¿para qué vale esto? Vamos a empezar a probarlo un poco. Y así surgió la charla, un poco el experimento y las conclusiones que saqué un poco de ello. Yo creo que la idea que hay un poco detrás de esto es que casi todas las funciones asíncronas, casi toda la funcionalidad asíncrona que queremos en una aplicación se suele ejecutar desde una interacción del usuario. Es decir, el usuario hace clic en un botón, pues eso seguramente lanzará una llamada asíncrona que recuperará algo del servidor y nosotros lo tendremos que pintar en pantalla. Entonces, un poco yo creo que la idea que hay detrás de esto es eso. ¿Qué ocurre si incrustamos esas corrutinas dentro de los listeners de Android? Y entonces llegamos a cosas como estas. Podemos hacer un clic de un test view, ya nos encontraríamos dentro del bloque ese asíncrono que hablábamos antes, del bloque que permite llamadas de suspensión. Entonces yo podría hacer la de Anko, en vez de llamarse await, se llama BG, para indicar que eso va a ser una tarea que se va a ejecutar sobre un hilo secundario, y todo lo que yo escriba aquí dentro se va a ejecutar en segundo plano, en un worker thread, mientras que cuando esto termine, bueno, no, esta funciona un poco distinta, porque esto lo que te devuelve es como un objeto deferred, lo llama, que luego tendremos que llamar al punto await en el punto en el que nosotros nos queramos bloquear para esperar. Porque si os fijáis en el ejemplo este de antes, lo que ocurría es que yo cuando hago un await aquí, no puedo lanzar estas dos peticiones a la vez y luego esperar el resultado de cada una, porque en cuanto que hago el await aquí, esto ya se me está bloqueando. Sin embargo, con los objetos de defer que nos genera Anko, yo podría hacer dos background uno detrás de otro, esos se empezarían a ejecutar y yo en el punto donde haga la wait ya es donde se me para a esperar a ese objeto. Por lo tanto, yo podría meter, si tuviera dos llamadas, podría hacer dos res.await y cuando los dos hubieran acabado ya cuando eso seguiría ejecutándose. Es un poco. Tengo entendido que sí, tampoco lo he probado muy a fondo, pero ya te digo que esto lo descubrí hace escasos días, pero parece que sí. Entonces, lo que os decía, esto es un poco similar, yo aquí me quedaría esperando con el await lo que hace ya es devolver el mismo objeto que esté devolviendo esta función y ahí ya el código seguiría su flujo. Otro ejemplo que nos viene que podemos utilizar gracias a esta librería, pues es en una search view. Yo puedo hacer un onQueryTestList en el y un onQueryTestChange. Para los que no hayáis visto Kotlin, esto os parecerá magia casi, pero es gracias a bastante de la funcionalidad de Kotlin, podemos escribirnos así el listener y el onTestChange. Entonces, cuando ha cambiado el texto, pues yo podría poner un progress visible y en background comenzar la búsqueda, y donde quiera actualizar el contenido, pues llamo al res.await y ahí se quedaría esperando hasta que el contenido lo hayamos recibido del servidor y ya lo parsearíamos. Luego podríamos volver a hacer un progress invisible y bueno, el onQueryTestChange necesita un false de valor de retorno, que es el de ahí del final. Y otro ejemplo más, así para hacernos otra idea, pues sería en la toolbar, en el onMenuItemClick, podríamos hacer lo mismo, que cuando el ID sea tal, pues bueno, esto iniciaría una actividad, eso no sería nada de segundo plano, pero las acciones de guardar y de borrar, pues podríamos hacer igual, meterlas en un save, como lo único que quiero es esperar al... No, esto no me está devolviendo resultado en mi ejemplo, pues simplemente hago el await ya ahí para que eso se ejecute inmediatamente, vamos, para que se quede ahí bloqueado inmediatamente y cuando acabe pues muestro un toast diciendo que se ha salvado o que se ha borrado. Una vez que había probado todo esto digo, vale, pero ¿cómo
¿Encaja todo esto en una arquitectura típica? Pues con un presenter, tampoco me metí mucho más, pero imaginémonos que tenemos un presenter. ¿Cómo engancha todo esto? Pues la forma que tuve de sacarlo fue esta, pues llamando al presenter con el método que sea, en el caso del setView, pues onSearchTextChange, y el problema, esta sería la parte del presenter, es que tengo que marcar esa función como suspend, porque va a tener algunas llamadas que van a suspender la ejecución. Si no, esto nos daría un error aquí, nos estaría diciendo que como esta función no suspende, no podemos llamar, creo que en particular es el await, al que no podríamos llamar. Pero bueno, la marcamos con suspend y el resto pues sería igual. Lo de fuera lo he metido dentro del método del presenter, y bueno, aquí llamaría la vista para que muestre el progreso. Esto, bueno, también sería view.updateContent o como sea, y para ocultar el progreso. Lo que pasa que esto, al final, ya, ¿qué ventaja nos está trayendo con respecto a hacerlo con listeners normales? Es decir, sin que esto de aquí dentro sea una corrutina. Pues la verdad es que no demasiado. Otro ejemplo sería lo mismo, pues el onActionClick, pues llamaría al... el presenter.onActionClick se llamaría con alguna de las acciones que estemos ejecutando, y esto pues ya en el presenter pues podría hacer lo que fuera, ¿no? Cuando la acción sea edit, pues navegamos a editar, y si no, en guardar, pues guarda y muestra un mensaje. Bueno, es el mismo código pasado a un presenter. Vale, lo que os decía, todo esto tiene sentido, pues cuando lo estuve viendo ya al final, pues yo creo que realmente tampoco demasiado, porque al final lo que nos estamos ahorrando en nuestro presente, nos podríamos evitar la parte del suspend y crear el bloque que nos da ANCO, que es async UI. Por aquí hay que pasarle el contexto de ejecución en el que se ejecuta esta parte asíncrona, y bueno, esto nos lo da todo, tanto ANCO como la librería de Kotlin de corrutinas. Y la única diferencia sería que estaríamos añadiendo este bloque, que incluso podríamos igualar aquí arriba y nos lo evitaríamos. Así que mi conclusión después de probar todo esto es que tampoco nos aporta excesivamente en el mundo de las corrutinas, pero que está ahí, que a lo mejor para algunos casos puntuales sí que nos puede valer. Pero que toda la lógica de lo que hemos visto antes nos vale para nuestros presentes. Simplemente añadiendo el bloque de async UI podemos ejecutar todo nuestro código en secuencial, en vez de andar ya haciendo los típicos callbacks que hacemos cuando llamamos a las peticiones, o usar RxJava para que nos simplifique un poco el proceso o lo que sea. Aquí podríamos dejarlo todo bastante lineal sin necesidad de añadir distintos niveles. Y esto es todo lo que os quería contar. Preguntas, y debajo un poco de publicidad subliminal mientras me habláis. Cuéntame. En principio, de las librerías que has enseñado, ¿cuál es la que recomiendas al final? Porque entiendo que cada una tendrá sus pros y sus contras, pero Yo las únicas dos que he probado así más a fondo, es decir, la primera es un poco do it yourself, tiene parte hecha, pero al final tienes que currarte tú la segunda parte, la de la suspensión de la... Entonces, sobre todo para empezar, yo no la recomendaría. Luego, la de Async Await es muy sencillita, es el ejemplo que hemos visto, pero el problema que le he visto es ese, que si yo quiero llamar a dos cosas a la vez, tengo que esperar a que acabe una para que empiece la otra. Y la de Async Await Android tampoco la he mirado mucho, pero me suena que era muy parecida a la de MetaLab. A mí, de momento, la que más me ha gustado, cómo lo están montando, aunque de momento es la beta, tampoco me metería a meterlo en producción, ¿no? Pero tal y como está montado, lo que mejor me ha cuadrado es lo de ANCO. Y en ese sentido, hay un momento que decías, entiendo al fin y al cabo que tú puedes lanzar varios al mismo tiempo. En el caso que necesites estar esperando dos, ¿eso está de alguna manera manejado? Es decir, que lances dos hilos. Y que se espere a que acaben los dos para... Es lo que me preguntaba Pablo, que no lo he llegado a probar, el ejemplo este, pero yo tengo la intuición de que sí, que tiene que funcionar, pero si no, no tiene sentido hacerlo así. Lo habrían hecho como la otra, que bloquea desde el principio.
pero es algo que hay que probar, sí, para ver, para asegurarse. Así como has dicho que bueno, que al final de todo esto no te aporta una solución mucho más bonita que cualquier otra, ¿en dónde podrías ver que podría realmente ser útil? A mí me es útil ya esta solución, la final, la de en vez de tener que crear, que utilizar, porque al final ANCO está dividido en sublibrerías, entonces para utilizar la sublibrería que mete las corrutinas dentro de los listeners, hay que añadir una librería específica que al final pues lleva su carga detrás en generación de bytecode y todo el rollo ese, pues es más sencillo utilizar los listeners normales y luego ya irte al presenter y en el presenter sí utilizar ya este tipo de cosas, o en el presenter o en la capa en la que ya queráis controlarlo, pero yo creo que el presenter es donde más me encaja un poco. Pero eso, antes de las corrutinas, ¿cómo lo hacías en Kotlin? Antes se podía hacer en ANCO, hay otra cosa que se llama Do Async, que luego aquí dentro puedes meter otro bloque que se llama UIThread. Pero si quisieras hacer varias peticiones, pues al final se te acaba haciendo igual el... Al final es como un callback, pero un poco más bonito. Sí, puede ser útil. Además que es tan sencillo como eso, abrir el background y además como son hilos ligeros también mucho menos problema de rendimiento, puede lanzar cientos de miles y se lo lleva bien, vamos, no hay problema. ¿Alguna cosa más? Sí, aquí. Yo tengo una pregunta porque trabajo bastante con promises o deferred objects y demás, y en unas corrutinas lo veo muy parecido. Pero ¿cómo haces la captura de errores? ¿Lanza excepción y la puedes capturar? ¿O porque en ese res await, si algo fallase en la búsqueda, qué es lo que pasa? Supongo lanzar una excepción, pero... Pues sinceramente no lo llego a probar. No sé decirte. Entiendo que esto al final funcionará como si fuera código lineal, así que acabará haciendo la simulación, vamos, te acabará lanzando la excepción. Por aquí parece que lo han probado y dicen que sí. Vale. La cancelación te guarda el valres este, le puedes hacer un res.cancel, si no recuerdo mal, y lo cancela. Es decir, te lo podría guardar en alguna variable externa o algún rollo de esos y cancelarlo cuando lo necesitaras. Yo lo que había probado de corrutina, había tirado por esa implementación que has hecho tú, y el problema que me encontré, o sea, me gustó, pero hay dos cosas. Una, que te marca de precaite el async, no sé si te ha pasado, te lo marca de precaite y te dice que usas do async. ¿A este te refieres? Sí, el async UI, esa línea te la tacha y te la marca de precaite. Pero esto ya no. Quiero decirte, si utilizas la palabra reservada async, sí, pero esta en particular ya no está deprecado porque va dentro del... Ok, y... del corrutín. El otro problema que tenía es cuando yo hacía presentes con algo de ese tipo y lanzaba el test al lanzarse en un bloque asíncrono acertaba antes de hacer los cambios, con lo cual siempre daba falso o true según azar. Entonces al final tuve que hacer un wait, que los test antes de acertar se esperaran unos milisegundos, que es un poquillo sucio, pero así funciona. Y de momento esa es la primera implementación que tengo. Probé las corrutinas y no conseguí hacer nada mejor que eso. Entonces, esto entero no lo he probado todavía, así que no sé. Vale. Las limitaciones que tiene ahí no tengo ni idea. Pues nada, muchas gracias. Bueno,
En un principio pedí un poco de disculpas porque en comparación con las otras charlas esto es un poquito light. Fue un poco también porque fue la primera charla que se propuso para romper el hielo. Un disclaimer en un principio, es decir, esta charla no va de rajar sobre los jefes, es decir, y está basada también un poco en mis experiencias personales, es decir, puede ser que alguna cosita nos cuadre más, pero bueno, a mí me gusta normalmente que me interrumpáis, es decir, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, que me interrumpáis a mí, que no hay ningún problema. Pues porque la de Madrid la metí a la lavadora y y se jodió, pero bueno. Vale. Algunos me conocéis, soy Miguel Catalán. Esta foto tiene unos cuantos años, así que no me parezco demasiado. Como ya podéis ver, trabajo en Cryfy, o al menos hago un poco como que trabajo. Y lo que a lo mejor algunos no sabéis, y es lo que va un poquito más en relación con la charla, es que antes trabajaba en una pequeña consultora, que es Avangarde, en la que tuve, para bien o para mal, trabajar desde ser el último de la fila hasta que tuve la suerte de trabajar unos meses como director técnico. Así que tengo una visión un poquito desde ambos lados para comentar un poco al respecto en esta charla. ¿Cuántos de vosotros os ha venido jefe con un marrón impresionante y os habéis cagado un poco en él, pero no habéis abierto la boca? Vale. De todos esos, ¿cuántos realmente os habéis visto en plan de, vale, esto que me está pidiendo no tiene sentido y habéis luchado por lo que realmente pensáis que tenía sentido? Vale, bastantes, bien, vale, guay. Esta charla un poco más porque sobre todo me he encontrado con mucha gente, en especial gente que está empezando o gente sobre todo en la mentalidad de consultora, que tienen la filosofía que siempre os han dicho toda la vida y hemos escuchado siempre, de que el jefe tiene la razón, el cliente siempre tiene la razón y lo que dice el jefe va a misa. Pues por ejemplo, que vamos a ver unos cuantos casos en los que realmente a lo mejor que no tiene sentido. El típico caso, os viene el jefe, viene a lo mejor el jefe, que le he dicho al cliente que por necesidad de marketing, porque hay una ventana ahora súper interesante, tendremos que sacar la nueva release que tenemos pensada para dentro de una semana, pues la tenemos que sacar mañana. ¿Vale? Esto nos ha pasado varios, supongo, ¿no? A mí me ha pasado unas cuantas veces. Vale. Lo normal, y me cruzo con mucha gente, es que en ese momento dices, coño, esto es una movida tal, vale, pero aceptas, ¿por qué? Porque te lo dice tu jefe, lo necesita el cliente y, entre comillas, pues chao, para adelante. ¿Qué es lo que suele pasar con estas cosas? Que sí, al día siguiente llegas, tienes para la release, pero salimos para la release y prácticamente explota todo. Porque, lógicamente, está todo planificado para dentro de una semana y con las prisas, bueno, pues has estado echando horas por la noche, echando horas extra de lo que haga falta, y tu yo de las 3 de la mañana no es el mismo que el tuyo de las 11. Vale, entonces, lo normal y es bastante común que se te cuelen cosas, que haya casos que no tengas control de demás. Bueno, también tenemos el clásico caso, la mayoría de aquí entiendo que trabajamos en Android. ¿Quién no le ha pasado que os ha venido el diseñador o os ha venido la especificación técnica o el documento técnico y os habéis encontrado? Vale, ahora mismo estamos en Android y me están metiendo un mecanismo de iOS. ¿Qué no le ha pasado eso? Vale, o sea, unos cuantos, exactamente. ¿Cuántos de todos vosotros os habéis sacado la katana y habéis empezado a cortar cabezas? ¿O os habéis quedado calladitos y...? Vale, pues hay alguno, vale. Bien. Bueno, me he adelantado. También hay un caso que nos pasó con unos años que estábamos haciendo... fuimos a un cliente que nos pedía una página web y este chico que nos dijo que buscaba una cosa diferente, una cosa disruptiva, que llamase la atención y demás y tal, pero claro, tenía también un amigo que le funcionaba muy bien una página y nos dijo, bueno, yo también quiero que parezca eso, y nos presentó esto, la página web de Homer Simpson, ¿vale? Es decir, era en plan de, es lo clásico, que te veía el cliente pidiendo unas cosas y luego te presenta esto. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que claro, que nosotros teníamos, cuando nos dijo, no, queremos una página web diferente, disruptiva, tal, con muy visual y demás, pues nosotros que nos planteamos, vale, pues vamos a hacer una landing page súper bonita, muy visual, con muchas imágenes, minimalista, sobria, tal, vale. Pero claro, en ese momento hay un
compañero en ese momento que nos dijo, no, es que a ver, es que el cliente que nos está pidiendo hacer esto. Es decir, pero es que claro, y ahí es con lo que entro un poco con la tesis de lo que viene siendo un poco la charla, es decir, nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad. Es decir, a fin de cuentas, todos estamos en una empresa, estamos cumpliendo el perfil, que precisamente los que tengáis un perfil un poquito que más visual, sabéis que lo normal es que nos bombardeen, si no diariamente, prácticamente diariamente, con emails, solicitudes en LinkedIn y demás, con nuevas ofertas. Es decir, tenemos que tener en cuenta que somos un perfil muy técnico, bastante complicado de conseguir. Si estáis en una empresa es porque realmente esa empresa os necesita y no hay nadie en la empresa que se va a hacer con este trabajo salvo vosotros. Así que, entre comillas, somos los que tenemos la responsabilidad de cuando nos encontramos en un momento en el que tenemos algo que nos están pidiendo que no cuadra, sois vosotros que sois los que realmente tenéis ese conocimiento, los que tenéis que decir, oye, esto que me estás pidiendo no es lo mejor para el producto, para el cliente, para el negocio, etcétera. En ese sentido también me gustaría comentar que hay una charla de Jorge Barroso de la Conmotion del año pasado, si no recuerdo mal, que sobre todo hace una llamada también este tipo de cosas. Es decir, nosotros en nuestro sector tenemos una responsabilidad que como profesionales tenemos que cumplir. Y básicamente, en resumen, es la tesis que quería un poco ir a decir, que incluso, o sea, se suele dar sobre todo en consultoras, que es lo que más me encuentro de más, pero incluso, por ejemplo, en Kify, que ahora mismo hasta que nos llega a nosotros en desarrollo, al final pasa por 3PMs, por diseño, por producto, por QA, etcétera y tal, ya vienen otras cosas muy, muy más claras, pero aún así hay veces que realmente tenéis que ser críticos y pensar que hay veces que hay cosas que no se han dado cuenta, y cuando veáis algo que realmente que os echen un poco, levantar la mano y decir, oye, mira, esto no es lo mejor, porque muchas veces ha pasado, y además recientemente hubo una funcionalidad que se pensó que debería ser bloqueante, y realmente consultándolo luego con las necesidades en el negocio se vio que era contraproducente que fuera bloqueante. Entonces, que es un poco la llamada a atención de que no tengáis miedo en decirle que no a vuestro jefe, decirle que no a vuestro cliente o decirle que no a quien sea, si realmente consideráis que realmente hace falta, porque muchas veces ese no es negativo de que le estoy diciendo que no a mi jefe, sino estoy diciendo que evitar un problema futuro. Y prácticamente es eso. No sé si tenéis alguna. No sé si tenéis alguna duda, alguna queja que nos cuadre. A lo mejor es muy trampa, se lo habéis intentado y os han echado o cosas por el estilo, pero. Todo esto de decirle que no al jefe está muy bien, pero ¿qué pasa cuando el jefe se encabezona y te dice que a él le da igual que lo hagas así? Cierto, es decir, me ha olvidado decirlo porque tenía aquí unas notas que me iba a poner aquí, pues iba a decir, pero no me han puesto las notas, así que se me había pasado. Esa es una de las cosas, es decir, a fin de cuentas es lo de siempre, el cliente es el cliente y el jefe es el jefe, es decir, vosotros tenéis la responsabilidad de ir a levantar la mano cuando no os cuadre algo, pero a fin de cuentas el que te va a pagar es otro. Entonces, si tú quieres esto, pues lo voy a hacer, pero que sepas que al final que te va a pasar esto, es decir, tú, entre comillas, por decirlo de una manera tal, te limpias las manos, ¿vale? Es decir, tú has hecho tu parte, que es tu responsabilidad como profesional, de decir, oye, mira, yo como profesional te tengo que decir que esto que tú estás pidiendo no es lo mejor o no es lo que realmente no va a cumplir el fin que tú buscas. Si tú aún así, por terceras razones, porque muchas veces por necesidad de producto, de marketing, lo que sea, hay que sacar sí o sí, pues mira, sabemos que hay unos riesgos, pero al menos has cumplido con tu parte. Yo quiero comentar algo en relación a esto, que es real, pero digamos es una anécdota o algo paralelo a lo que tú estás hablando. Yo a mi jefe no le dije que no, le dije que sí. Me voy a explicar.
Yo, bueno, no soy del campo, no soy experto en IT, no soy ingeniero informático, soy químico industrial, trabajo en la Oficina Española de Patentes y fue uno de los primeros organismos de la Administración Pública Española que se informatizó. Cuando yo entré, había un framework, Honeywell Wool, los discos eran enormes, de 4 gigas, y el departamento informático, o sea, les plantearon para la Expo de Sevilla hacer una publicación de aquello que estaba en aquellos discos, pues en un CD. Era al principio de la vida de los CDs. La base de datos se llamaba Cibepat y iban a sacar eso mismo volcado a un CD que se iba a llamar CD Cibepat y se iba a servir en la Expo de Sevilla. Y entonces, ¿a quién escogieron? Al más inconsciente, al Manolo. Y Manolo dijo, sí, sí, venga. Porque como yo había visto y sabía que la oficina americana, la USPTO, ya había lanzado una publicación, pues dije, sí, sí, bueno. Y bueno, en esencia, no quiero volver con detalles, lanzamos ese proyecto. Yo me encargué, obviamente, de escoger el search engine del CD Answer que utilizaba la oficina americana de patentes. Aquello iba como un tiro, todo el mundo fenomenal. Es más, en mi Facebook me veis ahí en OMPI, en una reunión de OMPI, enseñándolo a todos los del mundo, porque solamente éramos los americanos y los españoles, nadie más tenía un producto igual. Y entonces, pues yo lo que quiero decir, ¿qué esperaba yo con eso? Pues una reconversión profesional. Bueno, lo que fue una palmadita en la espalda. Me dijo, muy bien, chaval, ahora sigue haciendo informes, que es lo que tú sabes hacer bien y con lo que ganamos dinero. No más que eso, gracias. Es mejor decirles que no. Es mejor decirles que no. Es que además, que en ese sentido, también quería decir que, por hacer un poquito más light, no, como lo he dicho, hay un libro bastante interesante que es la traducción en español sería el poder de decir que no. Es decir, psicológicamente el decirle que no a alguien es bastante positivo tanto para ambas partes como para a ti como persona que te consideran un trabajador más. Es decir, que tu subordinado que te diga que no, muchas veces es una manera de prestar atención a esa persona. O sea que os lo recomiendo que lo pasaré por las redes y tal. El enlace es el libro, que si os interesa. Es decir, bastante guay la parte psicológica del no, que viene un poco en relación con la charla. Y en ese sentido, a lo mejor que te hubieras servido para decir, oye, yo estoy aquí y soy alguien. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué pasa? Oye, muy bien la charla, que fatal, pero bueno, dime. Son muy interesantes, no hace falta que sea técnica para que sea interesante. Yo quería decir una cosa, y a mí me parece muy importante que se diga que no, efectivamente, porque al final somos profesionales, como tú has dicho, y se tiene que valorar nuestra opinión. Pero hay una cosa importante, y es que hay que decirlo con respeto. Por supuesto. Es más, en ese momento, es un poco para llamar la atención más, pero tiene un risco. Te dice aquí que... Hostia, que no lo veo de aquí. Es un poco decir, la charla, digamos que las imágenes eran un poco para hacer un poquito más o menos, pero lógicamente esto lo de siempre. Es decir, tú no puedes decirle a tu jefe, no, porque no me da la gana. Tú, a fin de cuentas, es decir, tú cuando... hay que razonarlo. Cuando me refiero al decir que no, no decir, oye, que no, y punto, no, sino decir, es plantear unas argumentos en base a eso. Es decir, yo te digo que no en base a esto, porque me he dado cuenta de que si realmente tu fin... por ejemplo, el caso de lo de la paginita web esta, es decir, si tu fin es el ir a destacar y ser diferente y tener una elegancia y una sorpresa y demás, no le puedes plantear esto. Entonces, decirte, oye, mira, que si realmente tu fin es los objetivos que presente, que me has dicho, pues tu solución no es esta. Un poco en ese sentido que decía, es decir, por supuesto, uno hay que razonarlo y, por supuesto, no es por mis cojones, ¿vale? Sino es porque, o sea, se tiene que decir que las maneras bien y eso, por supuesto, porque muchas veces, que lo comentamos el otro día con unos compañeros de trabajo, muchas veces es más importante incluso las formas que el nivel técnico. Efectivamente. Porque muchas veces, es decir, hay un componente social que todos, vale, somos unos cracks y trabajamos en empresas que sí, que muy bien y tal, pero al final del día somos personas y tratados como personas. Así que a mí personalmente el día a día y el trato con el ser humano tiene que ser eso. Bien. Otra cosa que quería decir,
también pasa mucho, un caso concreto a lo mejor, que te dicen, oye, vamos a desarrollar esta funcionalidad o vamos a mover esta característica que tenemos en la app, la vamos a poner en el, yo qué sé, en el menú lateral. Y tú, pues yo es que no lo veo, yo qué sé, cualquier cosa, ejemplo de estos típicos que se os pueda ocurrir. Pues yo un consejo que me gusta mucho y que normalmente pasa por el aro es, bueno, yo creo que no es lo más adecuado, tú das tu opinión efectivamente, razonadamente y tal, y puedes proponer que, oye, esto hay que medirlo, lo metes con un analytics y un traqueo. Esa buena. Tan fácil como dentro de 2 meses, que seguramente a nadie le interese y diga, o llegue alguien y te diga, uy, esto al final no está funcionando. Hostia, ya lo dije yo, pero o a lo mejor no llega nadie porque se olvidan y dice, y eres tú el interesado, oye, esto está funcionando, pues si tienes un método de traqueo, lo puedes demostrar. Entonces, eso es algo útil en este eso tipo cojonudo. De situaciones de funcionalidades y tal. Eso es lo que, precisamente, es mucho la filosofía de INT, en el sentido de decir que todas las decisiones sean en base a unos datos y sean en base a unas mediciones. Lamentablemente no todas las empresas funcionan así. Ya, y sobre todo, las que más funcionan así son empresas de producto final. Esto sobre todo iba por un poco por las experiencias de las consultoras, que son las que más se destacan en este tipo de escenario. Lamentablemente no suelen tener esos recursos, no suelen trabajar de esa manera. Bueno, igualmente yo también creo que hay que tener en cuenta, hay que ser conscientes que a veces las métricas no siempre son buenas, porque por ejemplo tú puedes decir, vale, tengo un botón rojo que hace que titila y lo mides y seguramente esto te convierta 300 veces más que un botón normal, un botón estándar, algo que sea con la estética que nosotros queremos en nuestra aplicación. Entonces, no siempre las estadísticas y las métricas van a ir. Me parece perfecto, para mí siempre hay que medir absolutamente todo lo medible y ya después tomar decisiones respecto a eso, pero bueno, también ser conscientes que a veces las métricas pueden ir en contra de lo que uno realmente quiere a la larga. Sí. Había levantado la mano Saúl antes y dejamos de salud. Haré una excepción, intentaré ser breve. Sobre todo, este consejo es un poco más orientado a gente en puestos clave, leads o gente muy senior dentro del equipo. También hay que recordar cuando estás contratado o esa persona por encima de ti te va a contratar, dejarle bien claro que tú como responsable de esa parte, ¿vale? Es tu responsabilidad, porque ya no es únicamente que, como dice Miguel, que saques una release en un día y se vaya todo al carajo, sino que además eso es tu responsabilidad y es tu reputación. Y llega mucho más allá de, mira, es que mi jefe me ha quemado porque había una ventana. No hay que olvidar que ellos tienen que entender que, lógicamente, todo se puede alcanzar un compromiso, todo se puede hablar, pero que si, por ejemplo, es el responsable de una aplicación X, de Android, de iOS, de web, y tú consideras que eso no está listo para salir, tienes que tener acostumbrado a tu jefe a que, como es tu responsabilidad, cuando se puede, se puede, y cuando no se puede, no se puede. Y ya puede gritar y patalear y eso tiene que ser inamovible, porque si levantas la mano una vez, luego te van a pedir que levantes la mano otra y otra y otra. Y no me quiero alargar más, el resto lo cuento en el networking. Gracias. Pues si no hay nadie más, damos paso al siguiente. Acordaros de que se llama luego en el networking, mejor con cerveza, pues se habla mejor. Iba yo, ¿no? ¿Cómo va? ¿Quieres que vuelva a actualizar? ¿Pues has cambiado algo? Sí, por favor. No, tampoco hay muchos cambios, no pasaría nada. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Miguel Sesma, trabajo en Paradigma. Soy desarrollador Android, aunque en los últimos meses me he cambiado un poco al mundillo de arquitectura en general, de movilidad y arquitectura tanto de las aplicaciones como del entorno de backend.
ahora os comentaré un poquito a qué me refiero con a ver, sí. Lateral, perfecto. Vale. Os voy a hablar de backend hoy. En concreto, vosotros habréis utilizado, muchos de vosotros, Parse durante los últimos años. Parse nació en el 2011, lo compró Facebook en el 2013, si no me acuerdo mal, y murió el año pasado. Bueno, pues como la Clean Architecture, nosotros posiblemente hemos hablado mucho de ellas, pero no todos la utilizamos, estoy seguro que vosotros tuvisteis que pasaros a un clon porque tenéis Parse metido hasta la cocina. Y aquello de tener que reescribir toda la aplicación, pues no estaba muy bien, ¿no? Hoy por hoy, o los que lo hubierais hecho bien, podríais haber tirado por Firebase. Firebase está muy, muy bien. Últimamente incluso ha sacado las funciones, con lo cual ya los problemillas que tenía, pues más o menos van solucionándose. Y para los que no tengáis claro qué es un backend como servicio, arriba lo pone, en BAS, es Mobile Backend as a Service. Pues es un poquito algo que vale para todo, como el caldo amarillo, ¿no?, de la abuela, ¿no? Algo que te proporciona en la nube te va a proporcionar almacenamiento, una base de datos, funciones, por ejemplo, para realizar algo cuando algo ocurre. Alguien sube un vídeo y hay que comunicar a todos los de la aplicación que hay un vídeo nuevo, con una push notification. Pues también para mandar las push notification, para gestionar el tema de los logins, analíticas, cosas de este estilo. Y todo se suele gestionar mediante un SDK. Un software development kit que nos proporcionan, lo metemos en nuestra aplicación y hacemos llamadas muy simples. Normalmente no tenemos que preocuparnos de cambiar de hilo ni cosas de ese estilo y manejamos todas estas funciones. Pero todo esto está muy bien para aplicaciones pequeñas o para aplicaciones, aunque no sean tan pequeñas, que están más o menos en un entorno cerrado, que solo se tienen que comunicar entre ellas, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos que movernos al mundo empresarial? Y en el mundo empresarial tenemos sistemas heredados con los que nos tenemos que comunicar. Tenemos, por ejemplo, sistemas de Oracle 8. Montamos nuestro driver o cómo lo hacemos, ¿no? O tenemos que construir decenas de aplicaciones. Esto me lo he encontrado yo en algunos clientes que tenían que hacer decenas de aplicaciones distintas con los mismos ladrillos. Por ejemplo, todas hacían el mismo login, todas accedían a determinada base de datos o solo un 30% de ellas accedía a la base de datos y otro 30% accedía a otro entorno heredado. Tenemos que hacer muchas cosas con los mismos ladrillos y tenemos que repetir continuamente. Y claro, lógicamente estas aplicaciones hay que hacerlas, no es como nuestras aplicaciones las vamos habituales que las vamos desarrollando, estas hay que hacerlas de hoy para mañana. O tenemos múltiples plataformas, no trabajamos solamente para Android, no trabajamos solamente para iOS, sino que hay que funcionar en Windows Phone, hay que funcionar en Ionic, hay que funcionar en React Native, hay que funcionar en cualquier plataforma que se os ocurra y por supuesto en la web móvil, en todo. O tenemos el desarrollo distribuido, resulta que estos ladrillos que hay que fabricar, los tienen que utilizar tanto en América como en Canadá, como en Australia, porque nuestra empresa es una multinacional. Y muchas más cosas. Puede ser que si tengamos un API Gateway, resulta que esta empresa nos está proporcionando un API Gateway estupendo con todos los datos que diseñaron para que funcionara la web, con su web Ajax y todo esto, pero que desde luego no se lleva nada bien con movilidad y que cada vez que le pides al tío que te modifique algo del API, te dice que sí, que para dentro de 3 meses, que es la próxima release. ¿Qué es un envase un poquito más potente? Y os voy a hablar aquí del de Red Hat. Hay más, qué sé yo, Azure tiene uno, AWS, Amazon tiene otro, la gente de Oracle tiene otro, pero yo en concreto hoy os voy a hablar muy rápidamente de este. Lo que hemos visto, esto tiene puntero, ¿verdad? El Envas, digamos, nuestro Firebase sería básicamente este centro, pero o quizás con algo de esto. Pero un Envas nos da mucho más. Nos da la posibilidad de conectarnos, nos da conectores ya prefabricados y la posibilidad de construir más conectores a sistemas de enterprise, ¿no? A nuestros sistemas, pues, de Amazon S3 o conectarnos a nuestro Oracle antiguo, conectarnos a un ERP de Salesforce o cualquier cosa que podamos llegar a necesitar. A la vez nos proporciona una gama mucho más amplia de SDKs para manejar, pues qué sé yo, desde Samarín o Córdoba,
cualquier cosa de este estilo. Nos permite, que eso es una cosa que muchas empresas dicen, oye, mis datos no salen de aquí, nos permite trabajar, ponerlo donde queramos. Es decir, Firebase tiene que funcionar en Google, es lógico. Bueno, no, pues esto puede funcionar, por defecto está en Amazon, pero esto es Redshift, lo puedes mover a Google, lo puedes mover on-premise, a tus propios servidores, es una gran ventaja, ¿no? Tiene un sistema de colaboración, bueno, todo está basado en JIT, tiene un sistema de colaboración bastante sencillo, de tal manera que puedes hacer un trabajo en grupo potente. Tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo que todo el código va en Node.js, tanto los servicios que se comunican con la parte de Enterprise como la parte que lleva la lógica de la aplicación. La idea es descargar toda la aplicación de lógica, que la aplicación sea puramente gráfica, y toda la lógica de negocio subirla a la nube, de tal manera que nosotros podamos hacer un deploy de una nueva lógica con una facilidad pasmosa. Y tiene una cosa preciosa, que es el Will Farm. El Will Farm básicamente es un sistema de compilado en la nube que nos permite, dentro del ciclo de continuous delivery y continuous integration, subir todo rápidamente, que haga todos los tests, que haga no sé qué, y que haga las compilaciones directamente en la nube y lo pase directamente a las stores. A stores que pueden ser, aquí solo pone stores, pero pueden ser stores privadas y públicas, lógicamente, es decir, puede ser la de Apple, puede ser la de Microsoft, pero muchas veces necesitamos stores privadas porque son aplicaciones privadas para los empleados de la empresa. Perdona, Miguel, ¿estás hablando de un CI incorporado? Sí, correcto. ¿Cómo funciona en concreto el de Red Hat? El de Red Hat, bueno, pues nos encontramos con un panel así, de este estilo, parecido al de Firebase, con otra estética obviamente, pero con las mismas opciones, pues qué sé yo, cómo empezar, las funciones que tenemos en la nube, o cómo construir los servicios, analíticas, cosas de este estilo. Pero me voy a centrar un poquito más en esta parte de aquí, en cómo construir un proyecto. Que esto es un concepto que no tiene, es el único en BAS que yo he visto, ¿eh? No lo tiene ni el de Amazon, ni Firebase. Y es el tema, construir un proyecto desde cero. Un proyecto se va a basar en tres capas siempre. Una son las aplicaciones serán todas las aplicaciones que queramos hacer dentro de este proyecto, normalmente serán aplicaciones iguales, pero en plataformas distintas. Una plataforma Córdoba, por ejemplo, aquí os he puesto, una plataforma Android. Estas plataformas se comunicarán con una lógica en la nube que está escrita en Node.js. Node.js, para los que no lo conozcáis, es un sistema en bucle que funciona en JavaScript, que aquello no se cuelga nunca, va toda mecha, y lo bueno que tiene es que hay unas 300.000 módulos que ha desarrollado la comunidad. Es un auténtico disparate. Tienes módulos para hacer lo que se te pueda ocurrir, comunicarte con el servidor que se te pueda llegar a hacer, autenticarte contra lo que sea. Es decir, a ver, hay absolutamente de todo. Y aquí metes la lógica de la aplicación. De esto solo puede haber uno. Uno por proyecto, entiendo, ¿no? Y luego tienes servicios. Los servicios son también, básicamente son pequeños microservicios Node.js, que bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos para que os hagáis una idea de las funcionalidades que pueden tener. Este es para conectarse con un API, este es uno que te has hecho tú, uno para el tema de pagos con PayPal o para hacer un monitor de estado de la red. Si vemos que hay aquí en la Cloud API pues alguna lógica que más o menos la vamos utilizando demasiado y que la estamos utilizando en varios proyectos distintos, podemos sacar esa lógica a un servicio, porque los servicios también están escritos en Node.js. Aparte de esto, tenemos una cosa que esto obviamente no lo utilizaríamos ninguno en una aplicación de estas bonitas que hacemos para la Store, pero que es algo terriblemente práctico: un drag and drop de formularios. De esto que lo único que tienes que hacer son formularios y hacer ras, aquí meto un par de condiciones y que vaya por este camino, por este otro, y me hago que el usuario rellene aquí, meta sus datos, no sé qué, no sé cuántos, y esto me genera básicamente un XML. Ese XML yo le puedo decir, hazme una aplicación con él, y me hace una aplicación con él. Ya directamente se va a comunicar con la Cloud Application para pasarle los datos, que la Cloud Application tiene un MongoDB y tiene un Redis para que aquello vaya rápido y guardar los datos.
y luego si quiero con un servicio que me lo pase a mi base de datos corporativa o cualquier cosa de este estilo, o puedo este mismo XML que me lo interprete el SDK de mi aplicación Android o de mi aplicación iOS, de tal manera que integro esas partes dentro de mi aplicación. Esto me va a permitir hacer unos formularios, pues imaginaros, pues para que el tomar datos, el señor que va a tomar las Coca-Colas a los bares, ¿cuánto me quieres pedir? Hacerlo en 10 minutos. Le has hecho la aplicación de gestión de ventas, ¿no? ¿Y dónde desarrollo? Puedo desarrollar perfectamente en local. Puedo mi Android Studio, mi, qué sé yo, mi Visual Studio Code para mi Node.js, puedo bajarme mi Redis, mi MongoDB, montarlos en mi en mi PC y hacer mis desarrollos locales. Pero también puedo desarrollar en la nube. Puedo desde hacer un editor, aquí está editando lo que es la Cloud, ¿vale? Y ahí estamos haciendo un deploy de la aplicación Android. Es decir, yo puedo trabajar absolutamente en la nube. Esto es muy práctico si yo tengo que solucionar un pequeño problemilla rápidamente, desde el móvil, desde la tablet, en cualquier sitio. No tengo que tener un entorno de desarrollo. Puedo desarrollar directamente en la nube. Y, bueno, pues no hay charla que no vaya bien sin un vídeo, sin una foto de gatitos. Nada más. Quería que conocierais esto. Ahí tenéis mi Twitter y tenéis un GitHub donde tengo dos chorradillas, y si queréis preguntar algo, pues aquí estoy. Yo me encontré, no va a eso muy bien. Está apagado. Sí, está apagado. Perdonad, por segunda. Yo me encontré con un... Hola. Hola, vale. Yo me encontré con algo parecido a esto hace un par de años así, que era un producto de IBM que se llamaba IBM Wildlife, y luego le cambiaron el nombre a Mobile Platform, pero bueno, era un clon, sí, era muy parecido. Lo conozco. Y recuerdo que la licencia de eso era acojonantemente cara, y luego, o sea, querían la gallina de los huevos de oro ellos. Ellos vendían un producto que era la rehostia, ¿no? Porque esto planteado, bien planteado, es muy potente, pero era extraordinariamente caro. Y la pregunta era, ¿el pricing de esto más o menos lo conoces? El pricing de esto es bastante más económico que el de IBM y que el de Kony o estos que eran los que había hace varios años. Esto ha bajado bastante. No es para nosotros, no es para trabajar en casa. Esto creo que la licencia base anda por los $25,000 y luego se paga por aplicación y por usuario de la aplicación, pero hay varias... Esto es muy flexible, quiero decir, ahora mismo están metiéndolo en España te harían un precio seguro, pero... Sí, sí, esto que yo te digo me parece, recordar que era medio millón de euros o una... No, no, esto es mucho más barato, sí, IBM anda por esos precios. El de Amazon, es, ya sabéis que es pago por uso, exactamente igual que Firebase, en ese sentido es bastante más económico para arrancar. Pero esto puede ser más económico, depende de las condiciones, ¿eh? Kony también andaba por los precios de IBM. Sí. Así que... Kony era terriblemente caro. Muchas gracias. Bájamelo un poco. Vale. ¿Nadie me presenta? No, es que pensaba que me iba a presentar Alex. No, ya da igual. ¿Saúl? A ver, sí. Vale, bueno, pues yo soy Saúl. Saúl Díaz. Al lío. Bueno, supongo que todas estas caras os suenan de algo. Algunos están hoy aquí, incluso ya han presentado. Otros presentarán después, otros no están aquí, probablemente los hayáis visto en otros eventos, Codemotion, DevFest, DroidCon, te reías antes, ¿eh? Este en concreto que veis aquí es Nico desnudo. Bien,
Y seguro que muchos de vosotros habéis estado en charlas de estos tíos cojonudísimas y al acabar esa charla habéis dicho, joder, cómo me gustaría estar ahí arriba y dar una charla igual de buena. Y mi pregunta es, ¿y por qué no lo hacéis? Ya sé, siempre la primera excusa es, ya, pero joder, yo soy un tío normal, yo no soy tan bueno como estos de aquí. No, eso es mentira. Esta gente, que salvo a lo mejor Leiva no quedará en la Wikipedia como un padre de la programación, es gente como todos nosotros, fuera de bromas. Es gente que algunos llevan más años de experiencia, menos años de experiencia, pero al final todos se enfrentan a los mismos problemas o problemas diferentes. Y todos ellos tienen algo en común. Todos ellos hacen cosas y suben aquí a contarlas. Y eso es muy bueno. Pero claro, vosotros diréis, ya, bueno, vale, sí, venga, va, podría hacerlo, pero yo qué sé, ¿de qué hablo? Eso es un error. ¿Cómo que de qué hablo? Todos los que estáis aquí tenéis una cosa que podéis subir aquí y aportarla. Y esa es vuestra historia. Vuestra historia es todos los problemas a los que os enfrentáis todos los días. Algunos, por supuesto que los tenemos todos. Todos hacemos Android o todos desarrollamos. Y muchos de los problemas a los que nos enfrentamos no son de hoy, que pensamos que sí, son de hace 40 años. Pero esas historias que vosotros podéis subir aquí a contar tienen algo que está muy bien, y es que son auténticas. Son de verdad. Y eso es lo que le gusta a la gente. Para que me lean un tutorial de Firebase, para eso lo leo yo en mi casa, sé leer. Estoy educado en colegios de pago. O para que me reciten el Mox Arendt Stab, tampoco me hace falta venir. Si quiero aprender de coding, cojo el libro de Leiva, se lo compro, le hago rico y me lo leo en casa, donde tengo un sofá bastante cómodo. Y no es coña. Lo que podéis aportar vosotros subiendo aquí y contar vuestra historia es algo más, es el valor, es lo que diferencia el leer la web o leer el artículo o leer el libro de estar aquí hoy con vosotros. ¿Y cuáles son los ingredientes de una buena historia? Una buena historia tiene una misión, tiene un propósito, es emocionante, a la gente le gusta y al final siempre es un cambio a mejor. Como por ejemplo en Iron Man, el señor Stark, que es un tío muy subido, de repente se encuentra un marrón de 3 pares de cojones, pero el tío curra muy duro, vuelve cambiado, ¿y qué es lo que hace? Aparte de salvar el mundo, se junta con 4 tíos a los que le cuenta que eso es lo que tienen que hacer, unirse y salvar el mundo. Y esta historia, que parece muy épica, es cualquiera de vosotros, muy sobrados un día desarrollando, que se encuentra con un bug o con un crash o que descubre una nueva tecnología que no controla, trabaja duro para solucionarlo, para saber qué pasa, para aprender, para volver mejorado. Y una vez que lo ha solucionado mejorado, sube aquí y le cuenta a los demás cómo lo ha hecho. Pero en esa historia, vosotros no sois el protagonista de Karate Kid, que todo el mundo sabe que es Johnny Lawrence, un pobre hombre al que le viene un inmigrante de otro sitio a quitarle la novia, a romperle su carrera de karate. ¿Vale? Vosotros no sois este. Vosotros sois el coach. Vosotros sois John Reese. Vosotros sois el que va a contarle a Johnny Lawrence cómo es la vida real y cómo va a mejorar a partir de esto. Pero no basta con una buena historia para subir aquí y llamar a la acción a otras personas. Hace falta comprender el medio. Y eso es uno de los mayores errores que hacen un montón de ponentes, incluidos algunos de vuestros profesores de universidad. Que si habrá profesores muy buenos, pero desde luego hay algunos que deberían de quitarles el carnet de explicar cosas. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que hace esto en sus slides, ¿vale? Y esto no es una diapositiva. Esto es un documento de Word. Esto no pega aquí. O, por ejemplo, hay gente que hace esto y pone tochos de código. A mí me pasa, ¿eh? Yo cuando hago charlas técnicas, si no pongo mucho código, parece como que estoy estafando a la gente. Pero para eso ya puedo hacer, por ejemplo, fuera de la charla, puedo hacer una aplicación de ejemplo. No pasa nada. Por ejemplo, Leiva, y no quiero, no es que esté hoy enganchado, pero Leiva hoy lo ha hecho muy bien, ha puesto código muy sencillito, 4 líneas, y todo se ha entendido muy bien. Esto es un jar, ¿vale? ¡Ay, amigo! Y si tienes esto, felicidades, has parido una lista de la compra.
Las diapositivas deben ser sencillas, visuales, deben de apoyar tu historia, no deben de robar el protagonismo de ella. Deben servir también para llegar a la gente, para conectar, para que mantengan la atención. Y por supuesto tienen que ser guías. Yo personalmente diría que si tu presentación es un cómic, tus slides son las viñetas y tú eres los bocadillos y el narrador, ¿vale? Pero tampoco basta solo con tener unas presentaciones bonitas, que por cierto, no hace falta ser diseñador para hacer unas presentaciones chulas, ¿eh? Yo soy bastante, bastante negado para esto. Hace falta saber qué hay que hacer cuando tienes que subir al escenario. Y lo más importante, el mayor consejo que os voy a dar es: no seáis el payaso del evento. El payaso del evento es el tío que, como su contenido es bastante flojo, lo que hace es meter un cojón de chistes para congraciarse con la audiencia, y luego al final, cuando sales, dices: joder, este ponente era, joder, lo que me he reído con él. Pero en realidad no vienes aquí a reírte, vienes aquí a aprender, aunque eso no significa que dejes de pasártelo bien, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer cuando estás en el escenario es... ¿A algunos gusta la magia? A mí me flipa la magia de cerca. La magia de cerca es el mejor ejemplo de lo que vosotros deberíais hacer a la hora de una presentación. En la magia de cerca es el mago el que desvía vuestra atención al sitio donde lo necesita. A veces es el mismo, porque está hablando, contando un chiste, recordar por ejemplo a Tamariz, y otras veces desvía la atención, por ejemplo, a las diapositivas, en este caso, a las cosas con las que maneja. Vuestra puesta en escena debe de ser muy sobria, muy sencilla, no hace falta complicarse. Cuanto más sencillo sea, mejor. Y luego, al final de la charla siempre os encontraréis con el mayor problema o lo que más miedo le da a todo el mundo. Yo, por ejemplo, siempre estoy acojonado con eso, es la ronda de preguntas, ¿vale? También Leiva nuevamente hoy lo ha hecho de puta madre, porque no ha tenido miedo a decir no sé. No estás aquí porque eres el gran maestro. De hecho, hay un dicho que dice: para ser un maestro no es más que una persona que lleva una clase por delante del alumno. Y es verdad, no estás aquí porque seas el tío que inventó Kotlin, o el tío que inventó Firebase, o el tío que inventó Android. Es porque has venido a contar una cosa. Y la gente también tiene la costumbre de contarse unos rollos que a lo mejor pues esas cosas no las has aplicado, no las has visto en tu vida. No tengas miedo de decir no lo sé. Y no tengas miedo de iniciar un debate. Porque a lo mejor tú estás aquí y lo que cuentas le sirve a alguien que está por detrás de ti. Y a ti te sirve para debatir con alguien que lleva clases por delante. Y por último, el último consejo que os puedo dar es: cuando vayáis a hacer una charla, practicad hasta que os salga. Es como una obra de teatro. Y no tengáis miedo a encontrar vuestro propio estilo. Por ejemplo, Jorge Castillo, no sé si lo conocéis, es un tío que técnicamente hace unas presentaciones del copón, súper súper buenas, súper muy al fondo del asunto, con temas muy, muy técnicos, y mola mucho, pero no hace muchos chistes, es un tío muy serio. En cambio, por ejemplo, Jorge Barroso conecta muy bien con la audiencia, ¿vale? Cada uno tiene su estilo, no hace falta que seas el tío más gracioso del mundo o el tío más serio del mundo. Estar cómodos dentro de vuestra zona de confort, pero siempre saliendo un poco de ella. Y bueno, habiéndoos contado lo que hace falta, cómo lo tenéis que contar y cómo os tenéis que comportar, mi pregunta es: ¿y cuál es vuestra excusa ahora para no subir aquí y contar eso que tenéis que contar? Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No? Pues gracias. Ha sido lo más parecido a una sala de pastel, pero para programadores. ¿Cómo se pone esto? Que mi última experiencia con una chimba de esto fue muy mala. ¿Sí? ¿Bien? A ver, ¿se me oye más o menos? Hola, os saluda el payaso del evento. Yo después de la charla de Saúl decía: vamos a ver, ya después de lo que ha dicho yo no sé si da esta. ¿Cómo se pasa adelante atrás? Bien, y el láser, ahí, perfecto, muy bien. Bueno, pues yo soy Olmo, vengo de Granada, me he venido esta mañana de locura en bus, tocando las slides, quito una, ensayo mental, esto no cabe, no da tiempo, hay que quitar más, otro ensayo mental, no cabe, una locura, vamos. Entonces, bueno, como soy un motivado y me creo que voy a hablar yo aquí solo toda la tarde, pues me había montado en plan storytelling aquí todo conectado mágicamente, una cosa con la siguiente y tal.
me he colado en el maíz tres pueblos, no cabía ni de broma en tiempo, y entonces lo que he hecho es hacerle un pequeño o un severo refactor a la charla. La he metido en esta estructura más o menos cerrada, y lo que hago es que os la cuento para que la sepáis y un poco sigáis el hilo. Entonces, bueno, en primer lugar voy a hacer una breve intro, que no debería demorar más de un minutillo. Voy a motivar la charla, para que sepáis un poco por qué estamos aquí y qué me llevó a hablar de esto. Voy a meter dos grandes bloques, que son shortcuts y light templates. Creo que esto no es nada nuevo, todos estamos más que familiarizados con eso, que es un poco el core. Luego hay un bloque aquí de herramientas que en realidad iba antes, pero le he dado menos importancia porque lo he considerado quizá menos importante. Por último, la bibliografía, los chistecicos y ya está. Entonces, pues, si todo sale bien, debería tardar unos 12 minutos en hacer esto, pero quien haya visto charlas mías sabe que me gusta la magia del freestyle y mis charlas son puro freestyle y aquí puede pasar cualquier cosa. Así que nada, pues, si os parece, vamos a poner el timer y vamos a ver qué pasa. Pues venga. Tiempo. Como os decía, soy Olmo, vengo de Granada, yo vengo en el mundo mobile entré en 2011, aproximadamente un año después empecé a hacer Android, 2012 por ahí. También he hecho algo de iOS. Y nada, pues 5 años ya en esto y igual de manco que el primer día. Yo trabajo aquí, una empresa que se llama AppandWeb. Hacemos desarrollo nativo, Android y iOS. Bueno, estos son los links de mi social mierda. Y he de decir que en la comunidad de Android no soy muy conocido por el nickname o el nombre propio, sino más bien soy conocido por el tío de las croquetas. Vale. Entonces, el motivo que me llevó un poco a dar esta charla. Principalmente, bueno, toda la motivación que había preparado, que era un tochaco de slide, si lo tengo que resumir en una frase, pues la frase sería: tengo un problema de overhead, ¿vale? ¿Qué es el overhead? Por overhead entendemos que mi mente enferma quiere implementar algo, quiere implementar una feature, ¿no?, en mi trabajo del día a día. Y cuando pongo la mano en el teclado y voy al IDE, no estoy donde tengo que estar. Es decir, antes de empezar a implementar mi feature, tengo que hacer un procesito previo de yo con mis skills mancas, coger el ratón, no estoy en el presente, abro el presente, ¿no? Y como trabajamos, vamos trabajando mejor y hacemos código mantenible, desacoplado, testable, ¿no? Cumplimos SRP, clean, todas estas cosas que nos gustan. Pues claro, con el presente termino en una patada, porque las clases son muy pequeñitas. Ahora viene lo siguiente, ahora viene el fragment, que es la vista. Otra vez el overhead, aquí con mi manquera, cojo rato, venga, todo el fragment. O doble shift, buscar, fragmentar. Y entonces, pues, me di cuenta que me fui quemando, ¿no? Me empecé a preocupar por el tema del overhead y me llegué a plantear cuánto de inútil soy, cuánto tiempo desperdicio en cambios de contexto y en cosas rutinarias más que implementando. Entonces dije, bueno, pues tengo que plantearme el objetivo de reducir ese overhead y de bajar esos tiempos, ¿no? Porque me planteé medirlo, pero ¿qué sentido tiene medir cuánto de mierdero eres trabajando? Sé menos mierdero, ¿no?, antes de ponerte a medir. Y al mismo tiempo es bastante fácil. Entonces, pues, eso me llevó a plantearme este objetivo de reducir el overhead. Para reducir el overhead, como he dicho en la intro, pues dos cosas principales: shortcuts y light templates. Entonces, dada esta herramienta, la llamo yo, esta base, ¿no?, tools given, esto de aquí, pues usamos esto de aquí y esto de aquí para tratar de reducir el overhead. Entonces, esta es la I, me gusta, esta es la I, es importante. Aquí voy a hacer mucho hincapié porque es casi el core de la charla. Dentro de esta productividad, overhead, llámalo whatever, yo defino como 3 niveles de locura, de enfermedad. Entonces tendríamos el tier 0, que es desarrollador o desarrolladora que no se preocupa demasiado por la productividad en su trabajo, tira las ejecuciones con un shortcut, te hace doble shift para buscar search everywhere y tal, ¿no? Te compila con un shortcut y poco más, no le da mucha más vuelta al tema, ¿no? Luego tendríamos nivel 1, que sería gente que ha sufrido el overhead en sus carnes un tiempo y ha dicho, esto no puede ser, hay que hacer algo, y entonces pues empieza a plantearse ampliar el repertorio de shortcuts, el arsenal de light templates. ¿Cuántos de los que estáis tiráis light templates todos los días? Bueno, hay manos levantadas, bien. Entonces, pues bueno, la mayoría estaríamos en este nivel. Y luego diríamos el nivel 2, lo que yo llamo el nivel 2, que es ya la enfermedad al máximo nivel, que es pues un proceso constante de maduración de mi arsenal de light templates,
en plan, estoy haciendo pair programming y el compañero dice, venga, lo que viene ahora es que vamos a hacer esto en el presenter, y tú dices, no, no, espera, que acabo de tirar un light template y voy a parametrizarlo para que este parámetro tenga este valor y entonces la próxima vez me va a ser más productivo, ¿no? Y entonces ya llegamos a ese nivel un poco de enfermedad. El objetivo casi de esta charla de hoy es que nadie salga por esa puerta o se vaya por ese pasillo en el tier 0, ¿vale? Encender eso que llaman el fuego ese del developer ahí, el fire, ¿no? Para que un poco a los que os interesa este tema de la productividad pues tengáis ese run run en la cabeza de qué puedo hacer para ser un poquito más productivo, y a lo mejor un par de light templates que o un par de shortcuts que no los tenía voy a empezar a usarlo a ver qué tal, o voy a plantearme de ahora en adelante hacer más light templates en mi día a día, y que nadie salgamos pues un poco igual que nos fuimos. Vale, con esto, bueno, los atajos de teclado, en principio, de hecho, no puedo contar mucho más porque los atajos de teclado los conocéis bien. Y he hecho una recopilación de los que, en dos slides, de los que sí o sí utilizo extensivamente en mi día a día. Es decir, digamos que estos son mis favoritos. Muchos veis que son los más comunes, desde el Search Everywhere, Refactor, Rename, ¿no? Ejecutar, etcétera. Y hay otros un poco más raros. Bueno, a los que a lo mejor no usáis tanto los shortcuts, os aconsejaría encarecidamente que le echéis un vistazo a las slides, porque no me voy a parar demasiado en ello. Y por lo menos de uno en uno los leáis, y si no los conocíais, tratáis de usarlos y veáis si encaja bien en vuestra forma de trabajar o no. Entonces, pues bueno, aquí tenemos otra pequeña recopilación de unos shortcuts un poquito más raros. Estos sí son más personales, más viciados a cómo yo trabajo. Entonces, pues por ejemplo, tenemos el GoToNext Splitter, este que lo explicaré después, que es un poquito más rarito. Partir la pantalla verticalmente, que eso lo hago yo, pero no tiene por qué serviros igual a vosotros, o sí. Y nada, deciros que aquí en este GitHub que hay aquí tenéis mi configuración entera de Android Studio, bueno, en shortcut y light template, solo eso. Por si os mola o queréis importar algún shortcut o alguna light template que yo use, pues las tenéis ahí todas. Esas son las que yo uso en el día a día. Nada, respecto a los shortcuts, pues ¿alguien no conoce Alt-J? Voy a hacer un poco de hincapié en Alt-J. ¿Alguien no lo conoce, Alt-J? Vale, entonces si hay manos levantadas y os vais de aquí usando Alt-J, mi charla habrá sido un win, porque Alt-J creo que es de los más productivos. Lo que te hace es que, dada una selección, que voy a seleccionar ahí, ¿no? Pues te coge todas las instancias de eso mismo y te hace un multicursor en todas ellas a la vez, con lo cual puedes hacer modificaciones masivas en ficheros, tipo inicializar todos los strings a vacío, este código que no sirve para nada de voy a hacer un verify sobre cosas inútiles, pero bueno, se puede hacer. Aunque este código no valga de nada, pues lo podemos ver, ¿no? Y puedo hacer, venga, va, cursor, tiro todo, ¿no? Y le hago un verify a todo eso a la vez. Y la verdad que a lo mejor este ejemplo pues no tiene mucho sentido, pero en otro contexto sí que puede ser muy productivo para nosotros este tipo de cosas. Otro ejemplo de shortcut que a mí en particular me gusta, este que os comentaba, split vertically para partir la pantalla. Yo, como veis, no uso tabs también. Y go to next splitter, este cosa rara que hay aquí, no nos permite otra cosa que cambiar de pantalla entre las distintas particiones sin usar el ratón, que es la gran ventaja, nos reduce ese overhead de quitar la mano del teclado e irnos al ratón. Entonces, pues bueno, en este sentido, a mí me gusta bastante. Y ya está, el que ahí se ve cómo paro el streaming total. Y el que lo hizo, pues se ve que venía de Visual Basic, porque le puso Goto Next Splitter. Ahí le han hecho un homenaje a Visual Basic. Se llama así, literal, el shortcut. En segundo lugar, vamos a hablar de Light Templates. Ya me habéis comentado que tiráis Light Templates a diario. Copy-paste parametrizable con rellenar los huecos, por decirlo muy a grosso modo. Entonces, pues tienen algunas cosas muy interesantes que vamos a ver. Pues un ejemplo de Light Template. Yo tengo mi activity, bueno, este es muy de mi forma de trabajar. Yo tengo mi activity genérico que hereda de base activity, supongo que muchos hacéis base activity, ¿no? Con el típico boilerplate MVP de crear el presenter, atachear la vista y bla bla bla, ¿no? Pues en este caso, fijaros que lo guay de esta light template es que conforme voy escribiendo el nombre de la activity ya me va autocompletando el nombre del layout. Eso se hace porque el light template se puede parametrizar de forma que de los dos parámetros que tengo el activity y el layout que está aquí, este es el código fuente del light template, lo podéis descargar, pues puedo hacer que el segundo parámetro sea una función sobre el primero, snake case del primero, con lo cual eso está muy guay. Además puedo dar valores por defecto,
con lo cual él ya por defecto me escribe algo y me coloca el cursor ahí por si quiero modificarlo, lo modifico y si no, pues lo dejo como está. Eso me resulta bastante ventajoso. Una de las cosas que descarté por tema de tiempo es que aquí hay un montón de funciones, algunas de ellas muy interesantes, tiene camel case, tu upper case, tu lower case, tiene un montón de funciones, echarle un vistacillo porque es muy interesante, y ya tiene una que es la fricada máxima, que es Groovy Script, que es que podéis ejecutar código Groovy sobre estos parámetros, con lo cual yo no le veo utilidad ninguna, pero podéis decir, si este parámetro es de longitud mayor que 5, hazme esta transformación, y si no, pues hazme no sé qué. Entonces, pues, que es curioso porque es muy versátil. Yo no he visto ningún ejemplo en el que pueda aplicar, pero es interesante. Aquí tendríamos otro ejemplo de más que es una especie de combinación de Light Templates y Shortcut en conjunto. Y nada, pues veis que básicamente lo que hago es crear una vista en un layout, me voy al editor gráfico por teclado sin cambiar a la vista diseño con ratón, que también es un overhead que me fastidiaba bastante, y esta Light Template, que también la tengo ahí, me bindea con Butter Knife la vista y lo hace pues muy cómodamente porque es casi automático, con ponerle el nombre lo hace. Bueno, lo vemos aquí un poco, ¿ves? Ese shortcut es ir ahí, ir a la declaración, luego me cambio de la vista diseño a la vista texto por tecla, declaro un Light Template aquí para la Test View, pongo hola, ¿qué tal? Y ahora me vengo aquí para verlo, ¿qué tal? Y vuelvo con el shortcut y ahora pues la bindeo a Butter Knife, ¿no? Todo como muy productivo, sin ratón y rápido, ¿no? Entonces, puro espectáculo. Messi regateando no es nada al lado de esto. Vale, como he dicho, la meta de esto era que nadie salga con el tier 0, ¿no? Encender un poco la llamilla de vosotros cuando cojáis el ratón, acordaros y decís, soy un manco, tengo que plantearme cosas. La parte de herramientas, que era un poco la base, pues bueno, un poco de higiene del developer. A la hora de trabajar, ¿no? Somos recursos caros para la empresa, entonces pues qué menos que trabajemos a nuestra full capacity. El SSD, por favor, que corra el IDE medianamente decente, vaya rápido. Una pantalla grande, que si partimos pantalla con el split screen, que tengamos dos buenas vistas para escribir código, para leer código. En particular, esta es muy mía, esta tal que se llama IntelliJ Tips and Tricks, que está muy bien, de Hadi Hariri. Él no usa tabs y yo lo probé y me gustó un montón y dejé de usar las tabs, me parece bastante productivo. Auto scroll to source y from source, que son dos configuraciones de Android Studio, me comentó Antonio que a él también le gustaba y a mí me han ido bastante bien. Yo uso la perspectiva Project en lugar de la perspectiva Android, eso ya sí que es muy personal y no digo que sea mejor ni peor. El demonio de Gradle nos va a acelerar las ejecuciones de los tests, las compilaciones, todo el check style, todas las tareas Gradle nos las va a acelerar, con lo cual nos hace un poquillo más productivo. Y nada, pues la bibliografía en la que me he basado, que os recomiendo, la verdad, para profundizar en esto, esta charla de DroidCon 2015 de Tomás Ruiz López, que fue como empezó todo, como Kevin Roldán, muy útil, la fricada de Groovy Script que os comenté está aquí, esta charla de Saúl, el otro Saúl, de Android Studio, también es interesante, el que mola, y la charla de IntelliJ Idea Tips and Tricks que os comentaba, también os recomiendo mucho verla. Y ya está, estos Light Templates y todo esto que he hecho lo habéis visto que estaban en Java. Os prometo que la próxima charla que dé, cuando dé la próxima charla, intentaré hacerlo en Kotlin, ¿vale? No me ha dado tiempo a preparar el material en Kotlin para hoy. Así que ya está, termino la charla dando las gracias al que inventó el control Z. Con esa obsesión por el rendimiento, ¿no te has planteado en utilizar los nuevos gadgets que hay para videojuegos en el que te leen el pensamiento y utilizar el pensamiento ya pasas directamente de los dedos y utilizas órdenes mentales para generar código? Eso estaría guay, eso estaría guay. Pues ahora que esperamos. Si hubiera una gafa que yo mirando a un sitio hiciera cosas, joder, macho, ya ves. Uy, hay muchas. Si llegas al final a tanta obsesión por automatizarlo todo, no puedes perder más tiempo que, o sea, entre el 1 y el 2, no llegas hasta el 2. No puedes perder más tiempo luego después al final que eso. Es buena pregunta y durante el día a día te lo planteas. Dices, joder, otra vez a tocar la Light Template, que la he tocado 5 veces, otra vez a tocarle el parámetro. Yo creo que depende mucho de qué parte toques. Hay partes, yo por ejemplo el new, el clásico user igual a new user.
¿no? Yo eso lo tiro con una license plate. Esa license plate la he tocado infinidad de veces. Entonces pienso que eso es tan, tan de uso común que me merece la pena tocarla un montón y perder un montón de tiempo modificando esa misma license plate, porque al final creo que me va a compensar. No he llegado a medirlo, pero sí es verdad que puedes caer un poco en lo que tú dices, que al final tienes una obsesión tal que light templates que utilizas, que no utilizas casi nunca. Por ejemplo, yo tengo una que es un data source de retrofit, ¿no? Que es, tiro un API, no sé qué, ahí la tenéis, la podéis descargar. Se llama algo así como API Implementation. Y entonces, un data source entero con retrofit que crea el cliente, le pone el interceptor, le añade no sé qué, ¿no? Y es como un tochaco de código. Pues a lo mejor la he tocado infinidad de veces, luego la he usado tres. Entonces, a lo mejor puedes caer en lo que tú comentas, ¿sí? Una pregunta. Aquí. ¿Cuánto se repite? Sí, lo que dice Pablo. Plantearte cuánto se repite esto como para perder tanto tiempo en tocarlo o no. Pues hacerla mientras más cortita mejor, más modularizable, una license plate, una línea en vez de la de Activity completo. Sí, sí. Ahora que lo dices, lo del Activity completo es verdad. Y procuro meterle lo menos posible, porque yo he estado tentado de. Yo tengo una license plate para el presente, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, estás tentado de meterle un montón de morrallas. Oye, ya que meto el presente, ¿y si meto esto también? ¿Y si meto esto también? Y claro, a corto plazo es muy tentado, porque en ese proyecto que estás tocando ese día te va fenómeno. Entonces te alegra un montón, la recompensa es muy positiva. Pero cuando llegas 6 meses después, tiras la misma light template y dices, ¿qué mierda es esta? ¿Qué he puesto yo aquí, no? Igual que dices, venga, pues ya que hago el activity le voy a meter el diálogo, porque siempre hay un diálogo, ¿no? Y en el proyecto a corto plazo, oh, qué guay, mi activity con mi diálogo, magnífico, el próximo proyecto, perfecto. Llega dentro de 6 meses y dice, este diálogo, esto que pinta aquí. Entonces, pues sí, ese ejercicio de maduración, de leer las light templates y decir, esto tiene sentido. Hola, buenas, bueno. Aquí. No va mucho mi pregunta con la presentación, pero has dicho que eres Android, desarrollador de Android nativo. Sí. Y bueno, con perdón a los otros ponentes, has dicho al final que querías hacer la presentación en Kotlin. Sí. Y no tenía mucho tiempo para verlo. Y ¿es una moda pasajera utilizar Kotlin o...? Ah, ostras, ha abierto la lata. El eterno debate. ¿Dónde está Antonio? Antonio se ha ido, así que... Ah, no, está ahí. Pues ese debate no, ese debate da para muchos cafés. Sí, eso es una pregunta que no tiene respuesta. Uno nunca sabe si una moda es pasajera o no. Sí. Hasta que no se vea más adelante, yo quiero creer que no, pero nadie tiene la varita para saberlo. La verdad que sí. Yo te puedo decir, la parte que yo he visto de Kotlin, que no es mucha, parece muy prometedor, cada vez va pintando mejor y en principio parece que no va a ser una moda pasajera, pero no te lo puedo garantizar al 100%. Con lo cual, pues bueno, lo mismo los que ahora mismo somos seguidores de Kotlin, llega el momento en que decimos, ostras, esto no nos ha servido de mucho, no sé, no sabría decirte una buena respuesta a eso. ¿Alguna pregunta más aparte de Miguel? Ah, no. Vale. Una pregunta, igual no la sabes. ¿Tú sabes cómo se hace el multicursor con el shortcut? El shortcut del multicursor. Del multicursor, es cierto. No se me viene a la cabeza y no lo pone en la slide. No es Jota, ¿no? Y es cierto que hay otro multicursor que no es al Jota, que es un multicursor libre. En plan, ponme cursores aquí porque yo lo... Como el de Sublime. Command Shift F8 creo que era. Y entonces tú vas jugando incluso con el ratón, lo arrastras. Sí, eso. Bueno, para los del streaming que no lo han oído, Command Shift F8. Creemos, sí. Es Command Shift y luego el clic. Creo que es. Has dicho que has aprendido Kotlin, ¿no? Sí. Sí, dice, ¿cuál fue tu curva de aprendizaje, más o menos? Vale, la curva de aprendizaje, yo empecé con el libro de Antonio. ¡Spam! Yo empecé con el libro de Antonio. Curva de aprendizaje muy asequible. Viniendo de Java, Kotlin es bastante asequible en ese aspecto. Y tiene muy buena recompensa. Conforme vas haciendo cosas, vas viendo la recompensa muy inmediata y te va gustando. Con lo cual, si te estás planteando si animarte o no, de cara a empezar con los ejemplitos básicos, con las cosas que plantea en el libro, a mí me fue una experiencia bastante grata. Empecé y me gustó y seguí con él y ya me piqué un poco con él. En tiempo, más o menos. Un mes, 2 meses, 3 meses, así como lo veas. Tiempo para aprender, claro, yo tampoco lo domino. Es decir, sé hacer una aplicación completa de Android, vale, en Kotlin con las buenas prácticas que haya.
Vale, el Kotlin, yo lo que yo hago, lo llamo yo Kotlin no funcional, porque es un Kotlin como manco, le falta, no utilizo todo el arsenal de Kotlin para exprimirlo, entonces claro, es un Kotlin a media. En ese sentido, pues en semana, 2-3 semanas, te puedes haciendo una aplicación en Kotlin sin problema, porque al final es usar el framework de Android, al final siempre él vuelve al context y vuelve a lo de siempre, con lo cual asequible. Si quieres usar el Kotlin funcional y usar el, no sé, el map, el flat map, y ya te quieres meter en cosas más avanzadas, más tiempo probablemente. Pues si no hay más preguntas. Spears, ¿sabes? Pues ya sabes, empieza a bailar. Ya funciona, ¿se me oye? No está encendido, ¿no? ¿Se me oye bien o qué? No. ¿Se me oye ahora? Sí, mejor. Bueno, a ver, os explico un poco cuál era mi idea, ¿vale? A mí me avisaron el otro día que se había caído un ponente, que al final no se ha caído, que está por aquí, ¿no? O sea... Y yo pensé, bueno, pues vale, va, pues va, doy una charla. Y dije, pero bueno, igual a lo mejor es mejor hacerla tipo debate. Y haciendo un guiño al programa este de que hacían en Televisión Española, el de tengo una pregunta para ustedes, para hacerle a los políticos, dije, pues bueno, igual es buena idea que, no sé, si os apetece, podemos hacer esto. Si no, Alex me ha dicho, bueno, llévate un plan B por si la gente no se anima, y me he pillado de la última presentación que di, la he recortado, he quitado slides como loco, y nada, lo que queráis. Si os veis con ánimo, si no, doy la charla 10 minutillos rápido. Y vale, pues bueno, parece que sí, ¿no? ¿Vamos con ello? Pues dale. Al final la suerte que tenemos es que ese roadmap, el producto es tuyo, entonces lo defines tú y te dan esa flexibilidad. Está claro que es lo de siempre, lo que yo siempre digo es, a ver, para los que no sepáis, soy Pablo Guardiola y trabajo en Mapbox, ¿vale? Básicamente Mapbox lo que hace es una plataforma de mapas que ofrece SDKs para poder meter mapas en tus aplicaciones, véase Android, iOS, web, no sé, levantad la mano los que conozcáis Mapbox. Bueno, tampoco, levantad la mano los que trabajéis con mapas o habéis trabajado con mapas alguna vez, joder, un huevo. Vale, pues ya conocéis la alternativa bien hecha a Google Maps, ¿vale? Pues nada, lo que te decía, lo bueno que tiene es que nosotros como curramos es al principio de la semana, los lunes, tenemos una call en la que hacemos como una especie de preparar en qué vas a trabajar esa semana. Y nada, allí cada uno dice pues de toda la lista de repositorios, porque para los que no sepáis, prácticamente el 95% de Mapbox es open source. Básicamente lo que hacemos es
como meter una capa por encima de OpenStreetMap para crear los SDKs. Entonces, tú decides, por ejemplo, hoy me apetece trabajar en el SDK de navegación, y tú vas a estar dedicado esa semana trabajando, sacando tickets de ese repo. ¿Qué pasa? Lógicamente, si tienes un cliente que tiene un issue, que va a hacer una release, que es súper importante, que tiene que arreglarse, pues lógicamente vas a también a meter foco en eso. Al final, tienes que tener el pensamiento de que el producto es tuyo, y conforme más clientes tengas o más usuarios usen tus mapas, pues mejor, porque vas a tener más trabajo, te van a hablar mejor de ti. Es como un poco el ciclo este de que conforme más se use, más trabajo tienes, mejor van a hablar de ti y así. Entonces, lo que hacemos es eso, básicamente decidimos qué vamos a trabajar durante la semana, y si hay que apagar un fuego, pues todo el mundo es consciente de que hay que también poner recursos ahí. Las dos cosas. Yo, por ejemplo, hace como 2 o 3 semanas dije, bueno, voy a trastear con Google Home, y me hice un ejemplo con la API para Google Home, y me dediqué mi tiempo a eso, o por ejemplo a preparar la última charla, o a escribir un blog post. Prácticamente tienes un poco esa libertad de como hay tanto que hacer, o sea, al final donde pongas tu esfuerzo va a ser bueno. Bueno, lo que no controlo es el tiempo. Vale. Yo tengo dos. La primera es para ti o para quien pueda contestar. Sí, porque he visto que la preocupación del anterior ponente era la de ser muy eficaz en construir código, como el de toda la vida, picando código en un editor de texto. Si no hay dentro de Android algún tipo de generador de código a partir de programación visual, como puede ser o el Visual Basic o el Visual C, o más avanzados como los que hay dentro del mundo Windows, en donde se dibujan directamente organigramas, como los de National Instrument, un lenguaje de programación que se llama, ya no recuerdo, te lo diré, tiene un nombre. Si hay algún lenguaje visual dentro de Android para generar código. Esa es la primera pregunta. Para ti o para quien la quiera contestar. Y dos, aunque vosotros sois desarrolladores, yo el mundo Android no lo conozco casi nada. Me estoy empezando a meter ahora. El mundo PC lo conozco mejor. Esto, la arquitectura, la programación, el mundo Windows y un poquito de Linux. Yo digo, el mundo de Android desde el punto de vista hardware, vosotros tendréis que conocerlo, lo que es la arquitectura, los bloques hardware de lo que son los smartphones y las tablets que soportan las aplicaciones Android, pues supongo que eso tendrá alguna influencia, no solo serán todo llamadas a APIs o tal. Sí, eso es un dolor de huevos. Entonces la pregunta sería, ¿el hardware Android, todos estos smartphones, es más honesto, entre comillas, que el mundo del PC? Es decir, hay tantas áreas indocumentadas como el PC, el usuario puede hacer un full recovery, pero full, 100%, no como en el PC, que cuando te dan el disco de restauración del sistema operativo, si te entra un rootkit en la BIOS o en las tablas ACPI, o tienes un HPA, un host protected area, no haces nada más que gastar tu tiempo. Es decir, el mundo del hardware Android es más evolucionado y más honesto, es decir,
le da al que lo compra la posibilidad de restablecerlo fácilmente? Esas son mis dos preguntas. Vale, pues la primera, hasta cierto punto sí que lo puedes hacer con el tema de los widgets. Sí, pero entre comillas, ¿sabes? O sea, lo que te va a generar tampoco es gran cosa. Luego también puedes tirar de lo que ha estado explicando antes Olmo, crearte tus live templates para quitarte ese boilerplate. Y yo no sé si alguno del público conoce otra técnica. App Inventor. Pero luego imagino que muy limitado al final. Te creará un activity y poco más. Si empiezas a meter más lógica. Y la segunda yo te diría que es incluso peor, porque sí, porque al final tienes más hardware. Tienes sensores, tienes wifi, tienes la cámara, tienes cosas que en el PC no tienes. Entonces, de hecho, uno de los mayores problemas que tenemos en Android es el tema de la fragmentación. De cada dispositivo, cada fabricante hace lo que quiere, se crea sus propias APIs, no sigue los estándares que les pone Google y al final, ¿qué pasa? Que el que lo paga es el usuario. No sé si alguno tiene algo más que añadir. Él lo que quería era restaurar, ¿no? Más bien. Yo lo que quería es tener un procedimiento por el cual, aplicado, tuviera un estado de máquina igual que cuando salió y cambió el paquete. Que eso es el deseo de todo usuario, sí. Que no se ha cumplido nunca. Sí, no, si me quitas la ROM cuando haces el factory reset, ¿qué aplicas sobre esa ROM? Técnicamente no tienes un 100% como salió el factory. En un dispositivo no rookeado, claro, lo que quiere es tener como el estado en el que estaba, poderlo recuperar. ¿Saúl? Sí, yo te quería preguntar un poco cómo vives la cultura de remoto y qué crees que es lo más importante para cambiar el mindset de trabajo en oficina a trabajo en remoto. Vale, buena pregunta, la cual tú también sabes bastante, porque llevas más tiempo que yo trabajando en remoto. A ver, en Mapbox yo trabajo en remoto, las oficinas están en DC, en San Francisco, y luego hay otras pequeñas en Perú, en India, en China, y creo que ya, el resto remotos. Cosas a tener en cuenta o que me he encontrado. Lo primero, me di cuenta al principio que si no me buscaba algo para salir de casa, tipo coworking o ir al campus Madrid o algo así, igual me tiraba en casa encerrado durante 2 o 3 días. Y eso no es plan, porque no desconectas, estás siempre hay trabajo para trabajar las 24 horas al día, o sea que
estás como... También es cierto que al principio quieres dar de lo más de ti y tal, o sea, y... Pero es cierto también que hay que saber cuándo parar. Y una buena forma de hacerlo es marcándote rutinas. O sea, si tú te vas a trabajar, como ha sido siempre, en vez de ir a la oficina de turno, vas, yo qué sé, al coffee shop, pero ya por lo menos te tienes que levantar, te tienes que vestir, te tienes que arreglar, tienes que salir y ya te marcas esa rutina. Y entonces sabes diferenciar bien cuando estás en horas de trabajo y cuando estás en horas de casa. Otra gente lo que hace también es, yo de hecho algunos días de la semana sí que me quedo en casa y tengo una como una habitación del despacho que es donde me meto para currar. Cuando estoy en la oficina estoy currando, cuando estoy fuera de la oficina no estoy currando. Luego otra de las cosas que es un poco difícil también de llevar es el tema del Slack. El Slack en el móvil es la muerte. ¿Por qué? Porque no te das cuenta y al final estás trabajando con prácticamente todas las zonas horarias y o sea, siempre hay mensajes, siempre. ¿Y qué pasa? Que todos sufrimos un poco el síndrome de FOMO. No te quieres perder nada, quieres estar ahí, sabes, a ver qué ha pasado, a ver qué se ha roto. Y eso es difícil. De hecho, es lo que yo creo que peor estoy llevando, pero bueno, ahora están con el tema de lo de las que te puedes quitar las notificaciones en cierto periodo de tiempo, ya lo llevo mejor, o sea, no me llegan notificaciones y al día siguiente las reviso y sin problema. Al final es lo que tú comentabas un poco antes también, no va a pasar nada si tú hoy no resuelves ese problema. O sea, no se va a caer la plataforma, no se acaba el mundo. Al final, todo es, ¿sabes?, comprensible. Pues si no te ha dado tiempo pues hoy, pues mañana, ¿sabes? Al fin, yo lo que pienso es, si tienes motivos para justificar el por qué no te ha salido o por qué se ha roto y tal, nadie te va a poder decir, de echarte la bronca. Vamos, esa es mi opinión. No sé si tú tienes alguna otra técnica para compartir. A ver, el objetivo era debate, ¿no? Tampoco. Yo creo que la clave está en encontrar el punto de ruptura entre una cosa y otra. Hay gente, por ejemplo, que se viste y se da una vuelta y vuelve otra vez a casa y sigue vestida. Uh-huh. A mí, por ejemplo, lo que sí que me funcionó es usar un PC completamente diferente al que estoy, al mío personal. Uh-huh. En vez de trabajar con él, o sea, tenerlo muy bien separado y no usar una cosa de uno en una cosa del otro, por ejemplo. Entonces yo creo que la clave está en encontrar el punto en el que eres capaz de desconectar del trabajo. Sí. y en eso. Por ejemplo, yo no tengo las notificaciones de Slack en el trabajo, en el ordenador personal, pero sí lo tengo en el del curro. Entonces yo creo que la clave está en encontrar el punto ese. Sí, a otra gente yo he oído que se baja por el pan o cosas así, sí. Yo lo que suelo hacer, que aunque estos días está un poco jodido, es a las 6:30, ¿vale? Porque yo normalmente a las 8:30, 9 estoy ya sentado. A las 6:30 me voy a hacer bici. O me voy a dar una vuelta con mis padres, porque, bueno, mi novia trabaja por la tarde, pero bueno. Entonces, es tener algo que hacer que te obliga a salir. Sí. Porque si no, lo más tóxico que hay es, por ejemplo, a mí lo que me pasaba cuando trabajaba en Madrid era que yo sabía que si el autobús que a mí me interesaba para llegar a casa o el tren salía a las 7:45, a las 6:15 tenía que estar saliendo por la puerta o ya iba a tardar un montón. Pero claro, ahí es muy tentador el, no, bueno, media hora más, no iba a salir y me lié, y se te hacen las 8, las 9, la hora de cenar. Ya, no, es cierto, totalmente cierto. Y pero bueno, yo lo de las notificaciones es Slack, pero vamos, aunque trabajéis en oficina, mi consejo es, vuestro móvil es vuestro móvil. Y si hay algo urgentísimo que nadie puede esperar, tal, os llamarán. Pero nada de llevar el Slack de la empresa en el móvil, en vuestro móvil personal, nada del correo, nada de nada. Es decir, si es algo importante, alguien os lo tendrá que notificar. Pero para todo lo demás, no, porque hay gente que Mastercard. Es muy... ¿Eh? Mastercard. O Revolut.
Porque si no, al final siempre te llega un email, siempre hay una notificación que sí, que nunca corre prisa, pero joder, ya que la has visto, ¿sabes? Eso es cierto. Bueno, ¿cuántos de aquí trabajáis en oficina? La mayoría. ¿Cuántos usáis Slack en...? Oh, todos. ¿Más? Por allí, dos más. Han levantado dos. Sobre este mismo tema, ¿qué es más productivo, trabajar en remoto o trabajar en oficina? Ciertamente en remoto. Yo antes perdía mucho tiempo en haciendo commuting, o sea, yendo a la oficina y volviendo, un montón de tiempo. También es que trabajaba, yo vivo en el sur y trabajaba en el norte. Entonces, cuando no tenía la moto porque se me había estropeado, me tiraba como una hora, hora y cuarto en el metro. Que luego también era bueno, porque lo aprovechaba para leer o escuchar un podcast o cosas así. Pero bueno, al final siempre vas a aprovechar mejor el tiempo si no te tienes que desplazar. O sea, si tú tienes la oficina 10 minutos, pues nada, bajas 10 minutos y ya estás currando. Puedes luego dedicar ese tiempo a irte con tu pareja o a hacer deporte o... Al final es un poco... Esa es la idea. Ah, bueno, también. Sí. Yo lo bueno que tengo es que cuando trabajas en remoto, per se tienes menos gente que te interrumpa. Tienes menos distracciones. ¿Por qué? Porque no tienes a alguien al lado que te diga, vámonos a tomar un café, o, esto no me sale, o cualquier cosa. Entonces vas a producir más. Yo ahí discrepo de dos puntos. O sea, discrepo en que en general sí debería ser más productivo trabajar en remoto por eso, pero luego siempre y cuando la gente que vive contigo en casa esté... Bueno. Entienda. Que sí. Sí. No, es totalmente cierto. Yo cuando empecé a currar en remoto, pues mi madre me decía, esto es en casa, pues ponte a dar la calada o fría los platos. No, mamá, estoy trabajando. O sea, que yo, aunque esté en casa, estoy trabajando. Eso es cierto, que tienes que hacer como una especie de concienciación o un trabajo para decir, no. Yo, aunque trabaje en remoto, estoy trabajando. O sea, no quiere decir que esté en casa sin hacer nada. Y luego, productivo o no, depende más de tu empresa que del estilo de trabajo. Porque hay empresas que le encantará meter a 10 tíos en un hangout y sí. Están ahí 3 horas. Eso es cierto también. Es un poco el mindset de tu empresa. Así que es verdad que en el sentido de interrupciones de que te viene un compañero, en un Slack lo puedes llevar mejor, porque a lo mejor alguien te mete una notificación y si estás en ese momento muy metido, pues... no respondes en ese preciso instante, dices, ahora te respondo. Cara a cara es más jodido decirte vete al cuerno y ya luego hablamos, ¿sabes? Sí, de hecho, yo tengo la suerte que en Mapbox solo utilizamos dos canales de comunicación. Uno es Slack y otro es GitHub. Todo va por GitHub, con tickets de GitHub. Entonces, es todo asíncrono. O sea, nadie te va a decir, esto no lo has hecho. No. O sea, te llegará tu notificación y tú cuando pueda la resuelves. Entonces, eso sí que es cierto. Al final un poco va con la empresa y luego lo que tú dices, también tienes tú que hacer la concienciación que hablábamos de cara a la empresa. O sea, si no contesto, no quiere decir que esté, yo qué sé, haciendo... malabares, ¿no? O sea, estoy trabajando, igual estoy concentrado y al final eso repercute en que mi trabajo, si tengo menos interrupciones, pues va a ser mejor, ¿sabes? Porque lo voy a sacar adelante antes. Sí, yo lo que al final lo que haces es utilizar las herramientas que tienes. Lo que pasa es que no te van a contestar inmediatamente.
también hay que ser, ¿cómo decirlo? Hay que ser equitativo, ¿no? O que hay que balancear y decir, pues bueno, tampoco le voy a dejar un día sin contestarle. O sea, somos personas y dices, pues bueno, ahora estoy concentrado haciendo otra cosa, pero cuando acabe esto que estaba haciendo y antes de ponerme con lo otro que voy a hacer, pues contesto. ¿Sabes? Es un poco buscar el balance y en ese aspecto todo el mundo lo entiende. O sea, somos ya lo suficientemente mayores como para decir, pues no, o sea, no, yo no trabajo solo, al final trabajas en un equipo, tienes que entender eso también. Y no sé si hay más tiempo para preguntas. Sí. No, eso es cierto, ¿sabes? Nosotros lo que hacemos es que de vez en cuando hacemos sprints, todo el equipo, nos vamos a una de las oficinas y estamos una semana ahí trabajando el equipo entero. Ahora también estamos haciendo coffees virtuales, en el cual te conectas ahí, la gente que está en remoto se conecta y charlas y hablas con la gente. Yo lo que hago también es me voy a un coworking, que aunque no estén trabajando, sean de mi equipo, como somos todos técnicos, pues si tienes alguna duda siempre puedes levantar la mano y decir, ¿habéis tenido este problema? Y quiero decir que hay está claro que no es lo mismo estar día a día codo a codo, pero bueno, hay formas de compensarlo, diría yo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Si tenéis cualquier otra duda o pregunta, podéis contactarme aquí. Y he traído pegatinas. No sé si las dejo por aquí y cogéis. Ya, pero ahora son las nuevas, que molan más.